Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a otro partido de esta SocialNAT en esta Master CSGO 3, jornada número 3, partidos 1 y 2. Nos vamos con el primero, con ese G-Bots contra Baskonia. Baskonia buscando esos tres primeros puntitos. G-Bots, imparable. Muy buenas tardes, señor Kibito. Muy buenas, Don Sticker. No sé por qué dice siempre buenas Kibito. Noches. Pues no sé, es manía, yo creo. Nos vamos a acercar un pelín el micro para que nos escuchéis mejor. Pues lo dicho, muy buenas tardes a todos. Un G-Bots Baskonia que tendremos a primera hora, a las 7. Nada, le quedan 10 minutitos. Vamos a ver qué mapas eligen. Por ahora son dos equipos que suelen jugar mucho ese Mirage caché. Así que no creo que haya mucha sorpresa, a no ser que se veten entre ellos mismos esos mapas para tratar de evitar jugar en casa del rival. A pesar de que, bueno, como aquel que dice, es casa de todos si lo tienes bien preparado el mapa. Así que por ahora veamos qué mapas sacan. De momento están en esa fase de vetos todavía. Y para luego viene un partidazo también. Es Existence contra PAM a las 9, justo cuando acabemos este Baskonia G-Bots. Que bueno, pinta fuerte, ¿no? La cosa, pinta al menos fuerte. El BKN G-Bots, esperemos que haya un poquito de guerra por parte de ambos equipos, porque G-Bots no está en su mejor momento y Baskonia desde luego que no está jugando mal. No acaba de ser ese Baskonia que veíamos a final de temporada anteriormente con el nombre de Pain, pero están jugando su juego, les van saliendo las cosas. Sí, sí. Vale que les han costado los partidos, estos últimos partidos. A lo mejor las vacaciones les ha pasado factura. Es posible, pero desde luego que yo creo que Baskonia puede estar lo suficientemente en forma como para parar a G-Bots. Bueno, pues lo vamos a ir viendo porque lo vamos a ir retransmitiendo. Recordar que ese partido de liga de primera división es un BO2 al mejor de dos mapas, con lo cual pueden empatar sin ningún problema, un puntito para cada uno. Eso es. Si ganara cada uno se llevaría, cada uno, el que ganara se llevaría tres puntitos. Y bueno, pues lo dicho, que vamos a ver un partidazo entre G-Bots contra Baskonia. G-Bots, que bueno, ronda por ahí el hecho de que bueno, que tal, que no sé cuántas, que le está costando al equipo entrenar, que parece que bueno, pues no terminan de coger el feeling que tenían en el pasado up and down. También es verdad que se le han añadido los, digamos, las dos estrellas, entre comillas, por decirlo de alguna forma, a los de G-Bots. La situación es la siguiente y la gente lo sabe, y el que no lo sabe son no secreto a voces, sino un rumor bien alto, al menos, que parece que Kairi quiere salir del equipo, que ha sido una decepción que salieran tanto Lowell como Mixwell, porque apuntaban maneras de cara al ámbito internacional, que es donde está apuntando Kairi, desde luego, el intentar llegar, y parece ser que bueno, está costando. No sabemos bien qué pasa, pero está costando el hecho de entrenar y demás. Y bueno, esos son los rumores, que Kairi quiere salir del equipo. Bueno, pues ahí lo dejamos. Mientras tanto, siguen todos juntitos, siguen de la mano. Y en el caso de Kairi, yo pensaría que con los dos nuevos fichajes creo que pueden llegar muy lejos. Sí, desde luego que G-Bots no se queda con mal equipo. De hecho, a nivel español están con muy buenos jugadores, que siempre han destacado y que han estado en lo alto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, recordad que hoy tenemos en Twitter el hashtag #MasterCSGO3, jornada número 3, nuevo hashtag. Así que os podéis poner ahí en contacto con nosotros mientras vamos retransmitiendo la partida, como estamos haciendo nosotros en nuestros Twitter personales, que todo lo vamos poniendo con ese hashtag. Mira qué bomba le acaba de lanzar el bot al bot. Para que, bueno, pues alguna consulta, alguna opinión que tengáis sobre el partido, sobre el primero, el segundo, lo que queráis, no lo ponéis por ahí en vez de por el chat, porque el chat ya sabéis que luego lo cerramos y no lo vamos viendo. Otra cosa, tenemos ahí esa clasificación. Sí, por ahora ya sabéis, estamos en esta jornada número 3. Es el primer partido que vemos de esta jornada, así que pocos puntitos hay asignados. También hay algún que otro partido aplazado. Así que por ahora está Alientech con esos dos partidos ganados en primera posición, 6 puntos. Le siguen Newskill Infinity, que da igual cómo empiece, pero siempre está en esa parte superior de la tabla. Al menos ahora está con esos 4 puntos. Kick, que se llevaba 3 puntos ante su victoria. Y Existence, que reñía ahí un partido con Newskill Infinity, por lo que tiene un punto. Al igual que Newskill, sumaba un punto en aquella ocasión, pero aparte de esto, Newskill tiene un partido más. Así que por eso están por encima. Como equipos que no han jugado, tenemos a G-Bots, así que es su primer partido de esta de este nuevo up and down de SN Master. Y por parte de PAM y de Last Drive, pues han jugado tanto uno como dos partidos en ese orden, pero han perdido estos tres partidos que comentábamos. PAM perdió un partido contra Alientech,
y LT, que creo que ha jugado ya contra Kick y contra Newskill. Me parece que empezaban contra los dos más Sí, difíciles que se han de. encontrado, sí, a los dos. Los A los dos dos peces huesos de, gordos. re, de roer, ¿no? A los Sí, los dos, dos de roer. eso. Que los que más cuestan, los que me dicen. ¡Ostras! Este es el que me topo y me caigo, porque la verdad es que son muy buenos, tienen muy buenos roster. Sí, aún así LT yo creo que dio mucho la nota, sobre Le todo va a costar, le en va a aquel costar, Zeble. pero Sí, pero sí. no, ya demostraron que había maneras, que pusieron un aprieto en aquel Cobblestone. Creo que fue precisamente a Kick. Y nada, Sí. estuvieron jugando muy bien. Yo creo que tienen futuro en esta liga al menos. Y que no se van a quedar desde luego en posiciones de descenso así como así. Que van a luchar por ello y que tienen muy buen roster para empezar a meter partido a partido esos puntitos que hacen falta. Bueno, pues lo iremos viendo a lo largo de estos partidazos que tenemos de primera división. Recordar que los martes tenemos dos partidos, miércoles tenemos otro y los domingos por la tarde vamos a tener otro de los partidos. Y os recuerdo que después de este Gbot contra Baskonia vamos a tener el Existen contra PAM. Mañana Last Drive contra Alientech. Otro Alientech viene muy fuerte, así que ojo. partido duro que tiene Last Drive. Exacto, es un partido bastante duro porque desde un principio no se consideraba Alientech uno de los equipos que, bueno, igual que consideramos a Kick y a Newskill Infinity los equipos top junto con Gbots, pues Alientech creo que se ha colado por ahí, está en esas posiciones ahora mismo, un poco en cuanto a nivel. Es un equipo muy duro Sí. y que los estamos viendo que llevan estrategias a cabo muy contundentes. Se van un poco a la vieja escuela en el hecho de que van haciendo lo que tienen que hacer sin arriesgar, pero es que sin arriesgar las sacan todas. Sí, la verdad es que sí. Es una forma de jugar suya. Es Sí, suya, ya está. O sí, sea, sí. es que lo hacen así y punto. Bueno, y para el domingo 22, que es este domingo próximo, si no pasa nada, tenemos otro partidazo. A las 7 de la tarde tenemos ese Infinity contra Kick. Vamos a ver qué es lo que pasa si estalla el Counter-Strike o no en ese partido. Pues Porque sí. vaya partidazo. Sí, precisamente lo que hablábamos de los equipos top, pues tenemos un partidazo digno de bueno, yo lo haría incluso a BO3 por meterle más salsa todavía, ¿no? Pero ya sabéis que tenemos este formato BO2 para la liga, para sumar 3 puntos si ganas, un puntito si empatas, o ninguno si pierdes, y lógicamente luego todo el tema de los puntos LAN para llegar a esa LAN También, también. final y a nada, a ganar puntos LAN porque son importantes para intentar luchar por esos 30.000 premios que es 30.000 premios, 30.000 euros de premio que se Correcto. repartirán en la final de la SN Master. Bueno, si el premio es 1 euro, son 30.000. 30.000 premios de un euro, ¿no? Efectivamente. Nada, ese es el prize pool que tenemos. Ya veremos cómo se divide, pero creo que hay por ahí en la normativa la asignación de premios ya Sí, establecido. además creo que va a haber dos grupos y todos, o sea que poquito a Exacto. poco van saliendo, se van desvelando cómo van a ser esas finales de estos up and down, de estas mini temporadas que estamos teniendo aquí en SocialNat. Recordar ese hashtag que tenemos en Twitter, almohadilla Master CSGO 3. Cualquier cosita, pregunta, lo que queráis, lo ponéis ahí en el Twitter que lo iremos leyendo. Entre todos, entre Kibito, entre todos, entre Kibito y yo. Más que nada, Kibito y yo, porque Kibito y yo somos los que leemos. ¿Sabes que los leemos nosotros dos? Sí, Sí, ¿verdad? sí, Bien, ok. venga. Pues ahí estaremos dándole caña a ese hashtag. Mientras, pues estamos esperando a esos betos, porque parece que Gbots se está llegando un poquito tarde a la cita. Y por eso, pues no están todavía hechos los betos ni la elección de mapas. Así que habrá que esperar un poquito más a que lleguen los equipos, pues mejor dicho, Gbot, porque Baskonia parece que ya está. Su Sí, administración ya lo está viendo con ellos. Va. nos podéis comentar en ese hashtag en almohadilla Master CSGO 3. Lo Tres. del 3 es importante por Tres el en la tema de las jornada. jornadas. Así podemos dividir un poco la información y leeros más cómodamente. Podéis comentar ahí todo lo que queráis relativo al Counter-Strike. Y bueno, sobre todo un poco lo que hablábamos antes de Gbots. ¿Qué os parece que si va a acabar habiendo este movimiento por parte de Kairi? ¿Si qué le hace falta al equipo para estar al 100%? Porque desde luego que no están pasando su mejor momento. Un De poco. eso podríamos hacer un pequeño debate. Sí. Podríamos hacer un pequeño Bueno, para eso tenemos un poco el debate. hashtag, para que nos vayáis comunicando lo que Efectivamente, opináis y mira. nosotros también. Vamos a hacer eso. Como todavía pues está pues durando la llegada de Gbots, que todavía no estaba.
Pues vamos a ir viendo. Vale, mira, pues parece que ya tenemos mapa. G-Bots acaba de elegir Miraje. A ver qué elige Baskonia. Mientras tanto, eso, utilizar ese hashtag almohadilla Master CSGO 3 para irnos contando qué opináis sobre Kairi. Sobre eso, por cierto, que nos comentan que en el chat decís que Kairi dijo en su stream que, iba a salir fuera, a la calle, se refiere. ¡Capa! Así que podéis ir comentando lo que vosotros pensáis. Kairi se debe quedar aquí porque formando un gran equipo español puede llegar muy lejos al nivel europeo, incluso añadiendo el tema de nacional. ¿O pensáis que Kairi se debería ir fuera? Ahí lo dejamos. El hashtag. Y lo vais utilizando el hashtag y lo vamos leyendo poquito a poco, porque lo tengo yo aquí refrescando cada 2x3. A ver qué opináis. Bueno, y luego también nos podéis hablar sobre Baskonia, qué pensáis, qué tal les va a ir en la liga. Ellos ya nos dieron sus opiniones, estuvieron en las oficinas con nosotros y bueno, tienen bastantes ganas y sobre todo esperanzas, porque es un equipo que parece que siempre está ahí a la sombra, pero va haciendo puntitos y cuando llega a las finales tienen bastante que decir en LAN. Sí, la verdad es que sí. Vamos a hablar de Baskonia un poquito, porque sobre todo de esa reunión que tuvimos, encuentro que tuvimos con ellos, mientras que vosotros vais opinando también sobre el tema que hemos dicho de Kairi G-Bots en ese hashtag almohadilla Master CSU3. El tema de Baskonia, estuvimos con Tadin y con Pablo, dos de los componentes de Baskonia, y la verdad nos dijeron que había sido una sorpresa estar con Baskonia, que Baskonia contara con ellos y que, bueno, que están súper contentos. Sí, es un paso adelante para ellos, para más que nada tener una organización detrás que les apoya al 100%, y esto les puede venir muy bien. Vamos a ver qué tal les funciona con este nuevo club, pero desde luego que es un equipo que siempre ha dado resultados. En el caso, por ejemplo, de Drifquiño, no hay manera de que lo bajes de sus 20 frags, tiene una constancia increíble, pero en parte porque arriesga. Eso también lo hacen muchas veces tener días malos o el hecho de tener 20 frags pero otras 20 en contra, que eso no siempre es producente. No. Aún así, la agresividad característica de este jugador, acompañada de un buen support, siempre es algo bueno para un equipo. Sí, bueno, normalmente le sigue siempre alguien. Sí, luego por parte de eso, hablando más del lado CT, porque luego en el lado terrorista es un poco un equipo que no se sale mucho de lo que vemos normalmente, sino que van jugando, van haciendo sus rondas y no vemos locuras como las que plantea muchas veces el equipo de G-Bots, que empiezan a corretear todos por medio de Mirage sin apenas haberse tirado humos en la ronda de pistolas y a ver qué es lo que sale, ¿no? Sí. Que en ocasiones despista tanto al rival y fragmenta tanto el mapa que les sale la ronda perfecta, pero en otras ocasiones, con un poco de aguante en la zona de medio, llegan las coberturas rápidas y se quedan encerrados. Correcto. Pues luego tenemos a Tatín, por ejemplo, que también es un jugador muy constante. Pablo, las rondas que hace pistolas sí, me parecen espectaculares, sí. Aparte que luego durante el juego, sobre todo en el lado CT, yo creo que destaca un poquito más de la cuenta. Smile es, bueno, ese aim imparable, ¿no? El hecho de tener... es un jugador eléctrico, que lo solemos decir, que no para en ningún momento y tiene un aim espectacular. Y por parte de Siko, pues es un jugador que conoce muy bien al equipo, que está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Siempre hace bien los trades. Sí, no, y siempre hace esas bajas tan importantes, porque no siempre cuenta el hecho de hacerse tres bajas en una ronda que el equipo contrario va a eco, sino que se hace las bajas cuando toca, aparte de cuando no, lógicamente, pero yo creo que es uno de los pilares del equipo también, que no le damos tanta importancia quizá, pero es un jugador que salva muchas situaciones y también tiene un aim espectacular. Es como Nanox en Existence. Sí, por ejemplo, Nanox. A lo mejor no se le da tanto coba porque tal, porque... pero muchas veces salva partidas y salva rondas, vamos. Sí, quizá Nanox yo creo que le falta un poco más de regularidad, pero también hay muchas veces que en el bombsite, por ejemplo, si nos encontramos en Mirage, en el bombsite DB, pues está cubriendo la zona de corta y te lleva una BP por medio, poco tienes que hacer ahí si estás de rifle de apoyo en esa zona, a no ser que te quedes escondido esperando. Siempre tiene un papel muy difícil en los lados CT. Luego en el lado terrorista suele ser bastante un jugador bastante equilibrado. Así que no sé, yo creo que cada jugador, aparte del rol que pueda desarrollar en el, sí, en el equipo, tiene un papel fundamental a nivel de ir sacando esas bajas o cubriendo a tu compañero, sobre todo en los lados CT, que muchas veces se le da poca importancia por el hecho de creer que es el lado fácil, pero es el lado fácil una vez tienes esa coordinación de equipo y consigues
cierta sincronía ya sin hablarte. Mm. El hecho de estar uno cubriendo un punto, una entrada. Que se leen, que se van leyendo. Exacto. Pongámonos, por ejemplo, una de Mirage, ya que toca Mirage, selección de G-Bots. Sí. En el punto de hace falta mucha sincronía. Si se te queda un compañero cubriendo desde guardia, mirando hacia Pit, pues muchas veces no tienes por qué mirar esa zona de palacio, sino darle apoyo hacia Connector o darle apoyo hacia Pit también, si tienes el jugador de medio cubriéndote esa zona de palacio. Sí, claro, todo esto lo tienes que hablar o tienes que tener ya unas tablas, si no, no te va a salir. Hay que tener mucha combinación. Bueno, empiezan a llegar algunos comentarios a ese hashtag almohadilla Master CSU3. Recordad, no lo pongáis por el chat porque no lo leemos. Estamos con el Twitter. Como por ejemplo, ha puesto I'm Charlie. Un saludo para ti, hombre. Pone el Modilla Master CSU3. Es una pena que Kai se vaya porque en general tiene mucho nivel, pero si busca lo internacional, sí le beneficia. Psst, out. Pone al último momento. Bueno, a ver, no estamos diciendo que se vaya, simplemente es... En el caso de que se vaya. Todavía no está nada confirmado de que se vaya a ir o que se quede o que yo qué sé. Entonces, bueno... Sí, también era una pena cuando se fue Miswell y cuando se fue Lowell, porque son jugadores que nos encantan narrarlos, que nos encantan verlos, y bueno, pues a Lowell a lo mejor tarde o temprano podemos narrarlo, porque es europeo, pero a los norteamericanos donde se ha ido Miswell, pues a lo mejor va a ser más difícil, no sé. A ver, ¿puede? El caso de Kyrie, teniendo también un poco en cuenta Miswell y Lowell, Miswell ya en la escena española destacaba siempre. Sí. Lowell ha sido un jugador que no ha tenido ningún problema en la escena española, pero daba la sensación de que no le acababa de motivar. En cambio, cuando ha saltado a la europea, a manos de Penta, es un jugador que ha sacado un montonazo de frags en todos los partidos, regularidad máxima, jugador increíble. Que sí, desde sí, luego sí, en sí. España nos había dejado un montonazo de jugadas, pero vamos, espectaculares. De mis jugadores favoritos, sin duda alguna, cuando lo veíamos con aquel Existence que tanta gloria trajo al club, en la época del CSGO, lógicamente, era cosa de unos 9 meses, un año, yo creo que ya ha pasado el año, los veíamos por aquella GG Cup que salía Lowell, precisamente del Rooster, que venía a Sukitron a hacer de standing provisional y se acabó quedando después del papel que marcó tras 6 meses sin jugar. Pues, unos no meses, sé. Pero sí, se quedó que se terminó quedando. Exacto, pues no sé, ese Lowell la verdad es que desapareció durante un tiempo y no acababa de, en cambio luego lo ves en esa escena, bueno, ya no solo en la alemana sino en la europea y vuelve a ser el Lowell de antes, incluso mejor todavía, tiene un equipo que la ropa y es lo mismo en el caso de Miswell, lo único que Miswell nunca ha tenido ese bajón, ¿no? Siempre ha sido un jugador que busca la competitividad al máximo, que le da mucha dedicación al juego y eso se nota porque no hay día que lo tenga mal, siempre sacando sus bajas y desde luego que en la escena que se encuentra ahora, ya no solo la norteamericana, sino luchando contra equipos europeos y equipos top, desde luego, está dando una sorpresa increíble. Las redes le apoyan, ya no a nivel español, sino a nivel internacional. Tiene un montón de adeptos. Y bueno, y ha crecido en Twitter una barbaridad, lógicamente, sí, arropado, por estar también en el equipo donde está. Y luego Kyrie, lo que decíamos, es un jugador que a nivel individual... tiene mucho que aportar a cualquier equipo, ya no solo como Opper, sino también como Rifleman y como mente pensante, porque tiene ciertas ideas que va innovando partida tras partida y eso no es algo que encuentres en todos los jugadores, IGLs o ya en lo que quieras ir viendo, ¿no? Es un jugador que noticias. No se queda quieto en ninguno de los puntos. Hay noticias, la acabo de ver. La acabas de ver, ¿verdad? Sí, vamos a tener sorpresa para este partido. Sí. Y precisamente de rumor pasa quizá a confirmarse. Tenemos a Yurko. Bueno, confirmarse por lo menos en este partido. Sí. No digamos confirmar, que parece que ya es. Bueno, pero tal. Eso que dices, pero... es un rumor, ya empiezas a tener. Claro, el tema es que el rumor, como se empieza a ver cosas, vas diciendo, joder, será verdad, va a ser al final verdad que. Pero verdad, bueno, pues Kyrie no juega, en su lugar va a jugar Yurko. De momento. Standing, no hay ningún tipo de anuncio, pero si se está hablando de que Kyrie va a salir y que seguramente es a Yurko el que lo sustituya, ya tenemos aquí a Yurko, tenemos nuevo roster por parte de G-Bots por ahora para este de partido. Momento para este no partido. Vamos a confirmar nada, que no haya confirmado el club, pero si antes pasaba de ser un simple rumor, ahora ya hay rumor fundamentado. Efectivamente, bueno, pues lo que estábamos diciendo, si parece que había rumores, los rumores empiezan...
a transformarse en realidades, o por lo menos en este partido. Recordemos el hashtag AlmohadillaMasterCSGO3 con todas vuestras opiniones. Dejaros el chat que no lo estamos viendo, como bien ha hecho Ian Carracedo, que nos pone qué fue de Bárbara. Bueno, pues es otra historia también. Sí, desde luego que no esperéis ver a ningún ex Baskonia en este. Lógicamente es un ex Baskonia, valga la redundancia. A ninguno de los chicos que teníamos en la temporada pasada en Baskonia, ya que ha salido todo el roster para que entrara Pain, el antiguo roster de Pain. Unos jugadores que, bueno, a nivel de equipo, Baskonia tenía mucho que decir, pero faltaba algo ahí. No acaban sí. Yo creo que era un Baskonia con falta de motivación también, porque no acaban de encontrar su juego anterior. Bueno, por lo menos eso dijo también el que se fue. Pues en este caso tenemos a Bárbara por ahora sin equipo. De hecho, ninguno bueno, de los. Ni Gekko tampoco, ni exacto, Pirox. Ninguno de los jugadores, Chai, Blade. Chai, efectivamente. Blade que le dio un aire renovado al, sí, al sí, equipo sí. Y aún así no acabaron de encontrar su sitio. Quedaron para descenso en esa sexta posición de la primera división. Y tras eso, pues Baskonia acabó cogiendo al roster de Pain. Tuvieron que hacer ese playoff para decidir si, lógicamente, Pain salía de la SN Master. Y había una plaza que se podían jugar entre el sexto puesto de la SN Master y el último, o sea, el cuarto puesto de los que se podían haber clasificado en esa segunda división. Pues en el cuarto puesto, que era el que quedaban ahí para uh-huh. ver si subía o bajaba. Finalmente bueno, pues, ganó Baskonia, el nuevo Baskonia, así que vuelven a estar aquí. Pues ahí lo tenemos y nosotros encantadísimos de tener este gran club del Counter-Strike Nacional con su CEO, vamos a decirle CEO, aunque debería ser CEA, Kappa, la señorita Anouk. Un saludo para ella, un besito para ella. Que, joder, hace tiempo que no la vemos, leche. Tenemos ganas de verla, ¿eh? Bueno, ya vendrán los eventos. Seguro, que, seguro. Que me han dicho que van a haber unos cuantos. Sí, seguro. Que, por cierto, hablando de eventos, esta semana la hemos pasado genial. Ha sido cansada, pero sí. Ha sido genial, bueno, vamos. Ahí en Madrid Auto con Gaming Sports. La verdad es que ha sido espectacular. Ya estoy deseando montar otro evento de tema racing porque nos ha gustado y bastante. De racing o de lo que haga falta. Lo que haga falta. Ha sido increíble. Además, a todos vosotros que os habéis pasado por allí, que nos habéis saludado, que ¡ay, qué pasa! ¿Qué tal? Que os hemos atendido como hemos podido porque hemos estado bastante... bastante liados sí. Efectivamente. Sobre todo bueno. Gracias a los que nos habéis traído croquetas. Hecho verídico. Gracias, efectivamente, Alex. Efectivamente. Y el cariño que nos habéis mostrado, que la verdad se agradece muchísimo a todos vosotros. Gracias a los que nos estáis viendo ahora mismo, casi 200 personas ya y no hemos comenzado. Han llegado un poquito tarde los chicos de G-Bot. No pasa nada. Estamos adelante. Volvemos a daros las gracias de estar aquí con nosotros. Recuerda ese hashtag Almohadilla Master CSGO 3, jornada número 3, partido número 1, el que estamos viendo. Así que podéis poneros todos vuestros comentarios, preguntas, como bien están haciendo nuestros viewers, como ha hecho Ain Charlie o como ha hecho Ian Carracedo, que nos preguntaba por eso que hemos estado hablando de Bárbara. Sí. Que bueno, igual que Bárbara, Gekko también se encuentra sin equipo, sí, Chai, Blade, Pirox, grandes Blade, jugadores. Eso es. Bueno, de hecho, de los pocos que veíamos en ese roster anteriormente, lo tenemos ahora mismo en pantalla, es Canarito, que saltó a G-Bots ya hace un tiempo, entró sí. Blade por él, así que va a ser de los pocos que vamos a poder seguir viendo por ahora, porque bueno, Blade ha ido volviendo siempre a la escena, espero que vuelva, sí, y cómo no, tanto Bárbara, Gekko, Chai y Pirox. Supongo que acabarán encontrando la motivación de nuevo y volverán a, bueno, volveremos bueno, a verlos aquí en Social. ¿Acabamos de ver una escena de Matrix o eso yo? Se han quedado en el aire ahí acuchillando. Totalmente, bueno, se ha quedado también solo. G-Bots que se lleva esa ronda de cuchillos, con lo cual tiene la potestad de elegir escape, que si no, no leemos. Efectivamente, gracias. Valve, CT, efectivamente elige Torpe, con lo cual empezarán esta partida, este mapa de Mirage en la parte CT. Bueno, hablando un poco de los mapas, antes hemos dicho G-Bots Baskonia, seguramente sacaremos un Mirage Caché. No ha sido un Mirage Caché, ha sido un Mirage Train, se está viendo mucho casi este mapa últimamente. Fíjate que en la anterior jornada creo que tuvimos dos trains y en la primera tuvimos uno, así que vienen fuertes los equipos españoles con este mapa. Creo que pues también influye bastante el cambio de Inferno Nuke. Te falta ahí un mapa más, así que los vetos se van a ir cambiando poco a poco, llegarán a cierta estabilidad en la que veremos tres mapas prácticamente rotando, como nos claro, acostumbra a pasar. Sí. Pero bueno, vamos enseguida con este mapa de Mirage, G-Bots contra Baskonia, y luego recordar que tenemos ese Existence contra PAM. Correcto, dos partidazos. Tenemos otro mensaje en Twitter, AlmohadillaMasterCSGO, decía Alex Barba Martín.
Barba, es ahí con barba, gente con barba, sí señor. ¿Me pueden decir de cuántos jugadores es el equipo de retos de Black Ops tras el 22 de mayo? Pues la verdad es que no lo sé, eso es de Call of Duty, con lo cual así te contestan de redes sociales, que seguro que están atentos a todo, a todas estas cosas. Lógicamente aquí pueden poner lo que quieran también de, sí, de Call of Duty. Bueno, pues no. MasterCode para el de Call of Duty, por favor. Pero aún así os atenderán, no os preocupéis. Almohadilla MasterCode 3 es el de Call of Duty. Bueno, están en pausa porque han pedido pausa un momentito. Así que enseguida empezaremos con este partido. Por cierto, después tenemos, como bien has dicho, el partido de Existen. Que el otro día estuvimos con Enanos y nos dijo que tienen una noticia que pronto va a salir y que va a ser muy guapa. Hype, la verdad, sí. Hype total, nos dijo, sí. Pero dínoslo, no, todavía no está cerrado todo, qué tal, que estamos pensando, que se cuadre todo bien, que... Algo dímelo, grande, algo que grande. No, pero va a ser muy gordo. Bueno, pues dínoslo, que no. Bueno, pues nada, pues nos dejó ahí con el hype, pero bueno, seguramente en esta semana o la semana que viene saldrá la noticia, como bien nos dijo él, así que a esperar todos y estar atentos con ese, con esa noticia que tendrá... tendrán los chicos de Existen. Mientras tanto, nos quedamos con este partido de G-Bots contra Baskonia. Vale. Que se están atragantando y todos están aquí un poquito de cachondeo. Reddy está torpe. Let's go, dice el señor Don Patch, también que estará con nosotros ayudándonos, como no, insaciable. Comienza la partida. La pausa se quita. Empieza el primer mapa entre G-Bots defendiendo, Baskonia atacando. Jornada número 3. Partido número 1. ¡Armajibito! Pues por parte de G-Bots en ese lado CT, todos con chaleco, las USPs, en MT ahora los apoyos con una granada y el defuse, lado contrario, pues más de lo mismo, lo que Siko lleva P250, una flash y humo, y empiezan a moverse ya por esa zona de underground. Parece que quieren hacer una especie de split entre esa zona de A y Connector. Veamos en qué acaba. Bueno, ahí, bueno, están más repartidos que los perros de mi cabeza. Vamos a ver, porque va avanzando Dirigiño solito. Vaya enganchada de Pablo, se lleva la primera baja. Headshot para Arkin, le tiene el humo para poder subir. No, es un decoy, canalito que lo ha visto perfectamente, con lo cual sabes que está por la zona de medio, avanzando. Uy, desde corte, está dejando bastante daño. Madre mía, dos se queda Pablo. Yo creo que le dio su compañero. Lo dejó tocadísimo, Dirigiño con canalito. Yurko, que también cae a manos de Tatín. Perfecta entrada de los chicos de Baskonia. Ha caído en MT, se queda solo torpe la bomba que se plantaba. Headshot de Dirigiño. Primera ronda para Baskonia. Esto es lo que decíamos, que tenemos un Baskonia muy en forma y fíjate cómo abrían esa zona de medio, Pablo entrando por underground, un headshot que le calzaba y mientras saltaba justo para verlos. Nada, han dividido mapa en esa zona de medio, han acabado con los de A bien con ese split, no sabían bien por dónde les venían, han entrado todos de golpe por esa zona de underground y también por Palacio. Pero es que fíjate que había un momento que Pablo se quedaba tocadísimo en la zona de Connector y aún así han sabido recapacitar, escondérselo justo y acabar sacando la partida. Pues sí, la verdad es que sí. Recordad, vamos, estamos con el hashtag MasterCSGO3. Dice Gonzalo Goni1: buenas tardes. Buenas tardes, tengo usted, señorito. Bienvenido. Bueno, pues estamos con la cámara de NMT, que está esperando esa flash perfecta. Se la comió totalmente. NMT es mal que se va primero. Pablo, que considera segundo. Y NMT que cae también a mano de Siko en el stack de A, que no hay ninguna baja en el equipo de Baskonia. Termina Tatín la ronda poniendo ese perfect para el equipo de Baskonia. Encima plantan. Sí, segundo perfect ya, stackeaba el equipo de G-Bots en ese punto de A, entraba Baskonia con cuidado, sin entorpecerse con los humos, han entrado toda la AIM y les ha salido bien. Aprovecharon la movilidad de la MAC-10 también, y nada, por ahora 0-2, ronda full eco para G-Bots, y el único que compra algo es Arki con esa P250, van con lo justito para la siguiente ronda sacar armas. Han hecho el cuidadín, el no pido ahora. Han hecho, como han entrado poco a poco. Bueno, sí, el chiste es malo. Es malísimo. Es malo. Retírate. Pero bueno, vamos a ver. Estamos con el 2-0, ronda número 3. Están empezando a entrar los chicos al punto de A de Baskonia. Así que se lleva 2 por delante. Ahora Torpe consigue la primera baja. Aunque, Torpe se va a la segunda. Dirigiño que acababa de llevarse a todos los de Team G-Bot. 3-0 para Baskonia de parte de Terror. Pues espérate, que ha dicho Canelito pause. Iba a decir que comienza la partida. Pero bueno, hay un pause. Bueno, 3-0, 3 rondas plantadas. Yo no digo nada, eso es mucho dinero. Sí, por ahora, bueno, hacen ese pequeño pause. Falta uno de los jugadores. También les vendrá bien a nivel táctica. Tienen que pensar cómo comprar y cómo aprovecharlo. Desde luego que algún que otro jugador quizá deberá tirar de esa Max 7 a corta distancia en la zona de B o algo por el estilo. Famas pueden llegar a sacar,
Así que supongamos que van a tirar todos a famas o que sorprendan un poco con la escopeta a corta distancia, que siempre te da un pelín más de dinero y acabas remontando esa economía. Por ahora vamos con ese 0-3. Ya ha vuelto, creo que era Canarito. Canarito el que había caído. Sí. Nada, y de momento tenemos las AK 47 por parte de Baskonia, que de hecho en la segunda ronda ya tenían un par de ellas. Y estamos viendo las famas que comentábamos. Arki ha sacado la VP. Veamos cómo acaba esto, porque van a cambiar los roles, faltando Kairi, que suele llevar el rifle. Van muy faltos de granadas defensivas, sí. Arki sin casco, vale que son AKs y tal, pero... Sí, Torpe igual, han optado un poco más por tirar de esa M4 Yurko, por ejemplo, teniendo el casco. Quizá faltaría algún otro humo para acabar de defender, pero bueno, están tomando posiciones algo más defensivas, donde no necesitan bien esos humos. Fíjate, Torpe en medio, ya que Arki no está con esa VP en la zona de medio. Se había ido a hacer el primer pick a B, y ahora está empezando ya la zona de conector. NMT que acaba con el primero. Pablo quiere subir la zona de eléctrico y dijo, y esta zona no puede ser invadida. Ahora Tatini 5 que se la devuelve en el equipo de G-Bots, despejando, limpiando el punto de A. Esa flash perfecta, Arki, que no puede ver otra flash perfecta. Se acaban de quedar cegados Arki, Canarito. Vamos a ver ahí ese boosting que seguramente hagan. La bomba que se plantaba, 40 segundos que le queda al equipo de Team G-Bots de evitar esa cuarta ronda de Baskonia y de ponerse en problemas. Arki que comienza este retake. Se iba el primero de Luis Quiño, que ha caído. Le quedan 3 contra 3, está esperando Smile. La saltada de Smile, Canito que ha caído, hace el primer amago. Hay Arki que saca la pipa, no podía ir con la USP. Ahí está Torpe acabando con Smile. Torpe que acaba también con Chico. El capitán se queda con una bala, saca la pipa. Está bien escondidito Tatín. Está mirando el suelo porque dice que sí, hemos ganado 4-0 en el marcador. No podía permitirse Torpe ese tiempo para recargar, saltar a ver si estaba en Tetris, en Pit. Finalmente tiraba de USP y no le salía la jugada. Se ponen con ese 0-4, G-Bots que tiene que, bueno, hacer la ronda eco con apenas un par de CZs. La Deagle en Arki, que suele funcionar bastante bien. Esta vez es Drisquiño quien acaba con él. Entrada fuerte por parte de Baskonia. Adelante Drisquiño, era Sico. Bueno, por ronda más o menos fácil para los chicos de Baskonia. Recordamos el hashtag que tenemos a Modilla. Master CSGO 3. Como bien ha dicho Gradar, nuestro compañero, dice, ya estamos ready para jornada número 3. Ánimo a Sticker y a Kibito. Yo estoy con vosotros. Y nosotros con tu espíritu. Ronda que se llama Baskonia 5-0. También está Navarro HD que dice que... ¿Sabéis por qué no juega Kairi? Señor Kibito, ¿tú lo sabes? Sí, bueno, los rumores han confirmado. Parece que sale del equipo. De momento bueno, tenemos de momento, a Yurko de standing. Pero ya he dicho, parece que... Parece. No se confirma que... Parece. Bueno, vamos a ver esa entrada por la zona de medio. Humo Fnatic un poco mal tirado, dejando ese pequeño espacio. Y por ahora defender tranquilamente en el punto debe tanto Canarito como... No recuerdo bien. Mira, estaba con Torpe. Sí, Torpe suele jugar el bombsite pequeño. Efectivamente. Bueno, pues Canarito está tirando esa incendiaria. Vamos a ver más adelante si se confirma, si no se confirma. Chicos, lo que es... Es que de momento este partido de SocialNat no lo juega con G-Bots. Con lo cual no sabemos cuál es la decisión final ni del equipo ni de Kairi. Estamos a esperas de tener más noticias por parte de ambas partes. Mientras tanto, lo dicho, Yurko es quien le sustituye en esta partida. Y Arki haciendo de AVP. Así que veremos a ver cómo se las maneja Kairi en el Canarito. Cuando con Tatín, efectivamente, acaba de ver también Sico. El cañón Drisquiño que estaba protegiendo a su compañero en la zona de conector también ha caído en MT. Aquí consigue la primera baja, segunda baja para Yurko. Se queda tocadísimo Drisquiño recogiendo la bomba, pero consigue llevarse por delante a Yurko. Está Arki esperando, Arki que acaba con el señor Smile. Buah, pues menuda papeleta tiene ahora Drisquiño. Arki que tiene las ventajas. Esa bomba de humo perfecta para poder plantar. Y vamos a ver si se atreve a pasar Arki, que parece ser que sí. Le han dicho que está bastante tocado, consiguiendo la primera ronda. 3 bajas que se lleva y el 5-1 en el marcador. Sí, importantísimo el papel de Arki en esta ronda. Sobre todo el hecho de que le dijeran que estaba tocado para salir con la USP y poder arriesgar un poquito más. Dejaba ahí esas 2-3 balas, acababa cerrando la ronda a su favor. Y fíjate, tanto Drisquiño, Sico, la coordinación que han tenido en esa zona de Iniesta, que una vez veían el cañón en corta, se tiraban hacia atrás. Drisquiño desde arriba de las escaleras se quedaba cubriendo para que le tirara al molo y poder actuar. En vista de que pusheaba, pues Drisquiño lo hacía, le cubría a Sico y nada, hacia adelante que todavía nos quedaba ronda. Ha jugado bien Drisquiño en medio, pero finalmente se quedaba muy tocado y le permitía a Arki hacer esa jugada.
que veíamos. Y ahora ya Canarito tiene un papel que ejercer. De momento ya le tira torpe el humo para intentar parar la ofensiva de Baskonia. La posible ofensiva que parece que ha sido imposible, porque la ofensiva no ha llegado. Se quedaron más atrasados, haciendo un poquito de ruido. Y nada más. Ronda número 7, partido número 1 de esta jornada número 3 de esta SN Master CSGO de en directo con G-Bot contra Baskonia. Recordad ese hashtag almohadilla Master CSGO 3 de la jornada número 3, donde podéis poner vuestros comentarios y vuestras preguntas, como bien han hecho nuestros compañeros Navarro, HD, Goni, Alejandro Barba, toda esta gente que quería pues preguntar, comentar y estas cosas. ¡Ay, que te quema los piesecitos, Canarito! Arki estaba nervioso en medio, finalmente ha hecho la rotación, ha tardado lo suyo, lo ha pensado varias veces y mira, finalmente consigue esa baja ante Siko. Y os ve por ahora que se queda estática en ese punto cuando ya está rotando todo el equipo de Baskonia hacia medio. Bueno, pues ronda que comienza bien para los chicos de G-Box, aunque Canarito se queda bastante tocado con ese fuego valirio que le tiraron. Es Mike que le pasa a Drisqueño. No, sí, no, no. Sigue con él. A sacar la UCP, perdón, la AVP. Aunque NMT se lo lleva por delante la granada a la zona de Neo. Eso le afecta a Drisqueño, que está intentando plantar Pablo, que es el que plantaba. Se lo lleva por delante NMT, torpe, que acaba con Drisqueño. Se queda solo Tatín. Ay, ay, ay. Se queda sin tiempo. Y veremos a ver si cae. Después de que se cumpla el tiempo, se cumple el tiempo después de la muerte de Tatín. Eso hace que se lleve algo de dinero. 5-2 en el marcador. Pues el 2-5, como bien decía Sticker. Por ahora G-Box que ha jugado a esperar y Baskonia ha tardado mucho en entrar. No le conviene para nada este juego a Baskonia. Sí que es un equipo que entra muy bien en los bombsites, puede llegar a abrir bastante bien y se hacen muy buenos trades. Lo que siempre que se quedan algo estáticos les empieza a ir la partida en contra. Vamos, si se ponen algo más agresivos como están acostumbrados a jugar, empiezan a sacar esas rondas extras para afianzar ya este lado terrorista. Por ahora G-Box que marca su segunda ronda, importantísima para ellos. Fíjate la economía de Baskonia. Los vemos con Tech 9, Tatín con la AK-47. De hecho, Tatín, bueno, no, tenía sus 6.000 largos, sí. Bueno, pues vamos a ver cómo Baskonia intenta atacar. Tatín que prepara una de las granadas, el humo para la zona de conector, la bomba que deja atrás al señor Tatín que tiene más armas. Está empezando a entrar. Ay, 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 torpe que está esperando. Marky que saca el USP. No, pues retrocede. Retrocede para ver qué pasa. Tatín que está esperando, creo que ha buscado a su compañero. Deja la granada arriba. Vuelven hacia atrás, la flash arriba. Pablo que va a salir. Qué buena pillada por parte de Pablo. NMT que ha caído la bomba, que sigue teniendo la Tatín. Y han rotado, buena estrategia, buena iniciativa, ¿no? Buen engaño que se han quedado de marcar. Sí, Baskonia ahora mismo no tiene muchas herramientas para humar un bombsite, flashearlo y entrar, sino que tiene que ir un poco a... Vamos a ver qué sale. Y todos juntitos para aprovechar cualquier arma que caiga. Pues mira, Canarito, que consigue la primera baja de Virginia. Están empezando a entrar a la zona de B. Salta de nuevo otro compañero de Tatín, que consigue la baja de Torpe. Canarito, que también cae a manos de Smite. Qué buena. Arki, doble baja, que se lleva la bomba al suelo. Se queda solo el señor Pablo. Aparece Pablo. Arki, que está imparable. Tercera ronda que gana para G-Bots. 3-5 en el marcador. En esta ocasión Baskonia no tenía mucho dinero, pero también podrían haber hecho daño en ese bombsite de B. Lo que no permitía al equipo de G-Bots el hecho de que acaben cogiendo armas si se cerraran ya en ese bombsite. Así que nada, por ahora vamos con ese 3-5 armas para ambos equipos. Vamos a Smile en ese lado terro de nuevo, tirando de WP. Y en el lado contrario Arki, que por ahora está desarrollando bien el juego. Ya lo hemos visto en más ocasiones con este arma y no lo ha hecho para nada mal. Desde luego en Train va a ser un papel importante. Uy, el que tenga. Ya no solo por la importancia del arma, sino por cómo juega él en Train con este arma. De todas formas, vaya papelón que tiene Arki con la WP ahora, ¿eh? Sí, tiene que sustituir a un grande, Kairi, que por ahora tiene a Yurko de standing, así que se encarga de ese rol precisamente Arki. Efectivamente. Bueno, pues NMT en pantalla, en la zona de guardia, dejando bombeada esa granada de flash. Le tiraron un humo, está así esperando. Engancha al capitán Arki, que también cae a manos de Smile, otro de los de las grandes OVPs. Bueno, madre mía, Tatín. Que atravesaba el humo y se lleva NMT por delante. Canarito que está intentando. ¡Uy! ¡Oh! Le acaban de quitar esa AVP con la granada, con lo cual no lo podía congelar. Así finalmente Yuko que consigue la primera baja de su marcador. Así con que Drisqueño le ha centrado perfectamente, se queda Canarito solo. Bomba plantada, desventaja para el equipo de G-Bots, o mejor dicho para lo que queda de él, que es el señor Canarito, que consigue la primera baja. Con lo cual ya saben que dónde están. Sí, surprise. Mother. Ya están esperando a ver si se pueden llevar esa baja. Pero bueno, la ronda que se va a llevar Baskonia, el 6-3 en el marcador.
empiezan a ser rondas para estar de Terron en un Mirage complicado. Sí, por ahora, bueno, le toca guardar arma a Canarito, una VP bien valiosa, desde luego. Jibos, en cuanto a economía, fíjate que no andan muy bien. De hecho, Canarito, por ejemplo, tiene la VP, pero el resto son 1800 tanto en Torpe como en Arki. No es para una doble eco, es más bien para sacar famas ya en la ronda siguiente, pero está desde luego que no van a poder acompañar a Cana ni con chaleco, ni con mucho más, vamos. Tan solo hay un chaleco por ahí, pero 50 el Canarito, que flasheado consigue enlazar esa bala con el pequeño. El trade totalmente, Tatini Sico limpiando el punto de A. Están empezando a entrar, aunque le quedan dos todavía. Torpe también ha caído en la zona de conector. Abajo, en el oscuro, que hay en MT aquí también ha caído. No van a poder plantar, no le queda tiempo. 7-3 en el marcador, 4 arriba. Madre mía. Fíjate que parece que ha habido un poco de descoordinación por parte de Baskonia. Ha entrado uno antes de tiempo y han empezado a correr todos. Venía Smile desde Terro con la P250 en mano. Dice nada, ni AVP ni nada. Entro aquí a pistola y ahora. Doble eco finalmente para G-Bots. No acaban de sacar el dinero suficiente. Quizás mejor ahorrar un poco de más ahora que tirar a famas y luego tener otra eco en caso de perder. La verdad es que sí. Bueno, pues ronda de nuevo que pinta para Baskonia. Lo está haciendo perfectamente contra G-Bots, mermado con esa falta de carry en sustitución. Yurko, que lo está haciendo bien dentro de lo que cabe, porque bueno, es un papelón lo que tiene que hacer ahora mismo. Pablo consiguiendo la baja de Torpe, que Canarito anteriormente ha caído. Gama, los de Tatien siguen avanzando, están limpiando. Sí, con la zona de tienda, ahí está la baja de NBT. Se quedan con dos. Arki, que ha caído a mano de Drizquiño, pero es que estaba Smile en problemas. Se queda Yurko solo. La baja que se la lleva Drizquiño. 8-3 en el marcador. Bomba plantada, dinero y todo a favor de Baskonia. Sí, por ahora Baskonia está jugando a lo suyo. Vale que los hemos visto en alguna que otra ronda más parados de lo normal, pero están siendo constantes y esto les está beneficiando. Todas esas rondas extras están minando la economía de G-Bots. Que por ahora, bueno, vamos a ver a Arki de nuevo con el OVP. Se ahorra el casco para poder sacar esas dos flashes. Y el resto de compañeros todos con Colt, bastantes de Fuse. Así que por ahora puede ser la ronda en la que G-Bots empieza a remontar. Ya solo pueden acceder a ese 3-8, pero G-Bots suele atacar bastante bien y puede llegar a sacar esas rondas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a ver cómo defienden ahora los chicos de G-Bots. No hay ningún cambio de momento en MT, que se está yendo rápidamente la cobertura de A. Sico, Tatini y Smile han caído ya en este punto de A, como estábamos comentando. La bomba que sigue allí. Y no creo que haga mucho más, porque Pablo está esperando a que llegue este hombre. Drizquiño, Torpe, que cae. ¡Wow! No le dimos reflejo ninguno. Arki, que acaba con Drizquiño. Ronda para G-Bots, 4-8. Pues nada, una ronda en la que G-Bots reforzaba ese punto de aire y salía bien. Al final, en cuanto estaba entrando Baskonia, ya eran 4 jugadores en ese bombsite. Por ahora nos vamos al 4-8. Parece que G-Bots tiene ahí esa posibilidad, como comentábamos antes. Que Baskonia todavía tiene dinero, pero en un par de rondas podrían estar en eco y esto le convendría, desde luego, y bastante a G-Bots. Y nada, de momento famas para Torpe, los demás jugadores todos con rifle y Arki con el AVP, que por ahora está cumpliendo su papel, desde luego. Bueno, 12 rondas que llevamos, 2 rondas atacadas a B nada más. Sí, parece que, bueno, lógicamente B es un pelín más difícil de atacar siendo ese bombsite pequeño. Se suele ir más en situaciones de superioridad numérica. Incluso es el bombsite de A se suele trabajar más, incluso cuando ya has dado unas cuantas vueltas por el mapa, tratas de entrar allí de cualquiera de las maneras. De momento va para allí el equipo de Baskonia. NMT está guardando en esa zona de muy palacio avanzado, ¿eh? Y parece que se va a encontrar con la espalda de Baskonia en cuanto empiecen a entrar en el bombsite. Muy, muy avanzado. Fíjate dónde está Drizquiño y sus compañeros. También esperando. Mira, Arki consiguiendo la primera baja. Se queda con la vida de Sico. Encuentra a ti también. Pasividad de este hombre. Encontrando otra baja. Ahora Smile, que acaba con Canarito, pero ese fuego valido que dejó de regalo acaba con Smile. Está empezando a entrar los chicos de Baskonia. Drizquiño, que ha sido visualizado por Retorpe, que se ve por delante. La segunda baja que se va el capitán de G-Bots. 5-8 en el marcador. Recorta un poquito G-Bots, pero el cambio, Baskonia irá arriba. Sí, caía Canarito en ese trade que teníamos en ese punto de B. Y Torpe acababa de rematar la faena por parte de Arki en ese punto de A, ningún problema. Con el AVP ha conseguido acabar con los dos jugadores que trataban de hacer ese fake por parte de Baskonia para intentar mantener ahí las posiciones de los tres jugadores, tanto el de medio como los dos de A. Y lo ha conseguido, pero han cerrado bien la ronda Arki, que parece intuir que ya ha visto gente por medio. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡El codete! ¡Ay! Pues lleno de humo. Madre mía, Arki dejando ese prefire. Drizquiño, que se lo llevó por delante. Está esperando, sigo, que consigue también a NMT hacerle un poquito el trade al equipo. Esa granada que va a caer bastante bien.
a la zona de guardia, dejando a Yurko bastante tocado. 22. Asesinado ya por fin, 9 por Smell. Finalizando el trabajo de Tatín, como estábamos viendo. Esa asistencia la vamos plantada. Se quedan con el 3 contra 4 a favor de Baskonia. De nuevo que tienen pues la posibilidad de llevarse otra ronda más. Esa granada del señor Torpe que dejaba un poquito tocado a Siko. Smile en pantalla, deja tocadísimo el primero aquí que remata el trabajo de Smile. Headshot para Canarito de parte de Smile. Torpe que se lleva el primero de los tres que le quedan dos. Vaya clutch que tiene el capitán ahora. La flash perfecta, va a intentar hacer el ninja. Lo intenta, no cuela, no cuela. Tatín tenía ya el perfile, sabía dónde había plantado. 9-5 en el marcador. Nos vamos a la última ronda. Sí, última ronda de esta primera mitad. Mapa que recordamos escogió Gibbs y por ahora Baskonia está dando la nota en este lado, lado terror. Fijaos que Siko le recogió una Colt a Smile teniendo acá en la mano. Ya como dato curioso. Pablo va a tirar de Mac 10 en esta ronda. Tan solo tenemos a Canarito con un poco menos de dinero con esta Scout. El resto de compañeros, ya sea con chaleco, chaleco y casco, llevarán las Colt. Fíjate la Scout en B. Pues Pablo se ha quedado tocadísimo. Está empezando a entrar a la zona B, a lo ruseado. Carlito que ha sido efectivamente ruseado. Torpe con el primero, torpe con el segundo. Casi se lleva al tercero. Diriquiño se quedó tocadísimo. La bomba en el suelo, en medio del punto. Ese fuego perfecto. La doble granada. Acaban de ver a Arki. Estaba posicionado ahí en la zona de corta. Arki consigue la baja de Siko también. Aquí a Diriquiño. Smile a manos de Arki también. Bomba despejada. El 9-6 en el marcador. 3 arriba en el cambio de facción. Pregunta Canarito, ¿te di saltando? Y dicen por ahí que sí, es Mike que le dio a él. Y a mí, nos vamos. Mike. Mira, pues hizo ahí ese pequeño wallbang. Bueno, wallbang no, casi que pincho. 6 a 9. No, pinchos es de PAM. Pinchos es de PAM y lo veremos luego contra Existence a las 9. Ojo, 6 a 9. No pensé, o sea, 6 a 9, no juntéis el número. Ya está, ya está. Con eso lo dejamos todo. Gibbs en un lado CT, le han faltado rondas. Ha habido también. Bueno, el tema de la ronda de pistolas que la ganaba Baskonia han sido bastante determinantes las primeras rondas. Parece que han despertado ya de cara al final. Vamos a ver qué tal se les da el lado terro. Es donde pueden llegar a ser más determinantes. Pero por ahora Baskonia se encuentra en muy buena forma y lo ha demostrado. Moviéndose sobre todo por la zona de medio, vemos a uno cubriendo underground. Dos por la zona de corta. Y nada. Están todo ya esperando ese bombsite de B, algo más protegido que de lo normal. Madre mía. Pues mira qué estrategia está cogiendo Gibbs en MT y Torpe. Esperando el saltito de Siko. Pues mira, lo dejaron a 80. Con lo cual retrocede. Eso está haciendo que avance muchísimo. Como no, Diriquiño en la zona de medio, consiguiendo bastante información. Pero es que hay tres en el punto de B, en el equipo de Baskonia, defendiéndolo. Solamente uno en el equipo de Baskonia. Y mira, Diriquiño, one shot, one kill. NMT que ha caído, dice que no hay nadie más. Con lo cual están rotando rápidamente los chicos de Baskonia al punto de A. Ahí estamos viendo Smile llegando al bombsite de A. Primer headshot que se marca. Está intentando llevárselo. Viene ya en la cobertura de su compañero. Se enfrenta a Canarito contra dos. Se esconden. Ahora sí que cae Smile a manos de Canarito con la ayuda de Yurko. Entrando en el punto Gibbs para intentar plantar. Diriquiño que hace la primera baja. La segunda de su marcador. La tercera también que cae. Es Yurko. Finalmente se queda Canarito solo. Vaya gesto se marca. Vaya gesto se marca. Vaya doble y Tatín que dice che. Cálmate, que ya has hecho bastante. 6-10 en el marcador. Baskonia protegido fenomenalmente. Y gracias a lo que tú comentabas al principio, en esa prepartida. Sí, la agresividad de Diriquiño. Se ha parado un poco a principio de ronda. Ha visto que no había nadie, ha empezado a rushear. Llegaba hacia esa zona de televisión y cogía el primero. Luego volvía a para protegerse y aprovechar la ventaja que tenían con ese 4 contra 5. Canarito ha dado mucha guerra, pero finalmente Baskonia, con la superioridad numérica en ese bombsite, los ha conseguido parar. Y vamos a ver a Torpe preparando ese humo. Todo parece que un poco de movimiento hacia medio B. Veamos en qué acaba. Intentan ganar esa zona de conector o directamente se van hacia B. Pero Gibbs por ahora bastante estático con las pistolas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es ronda que supuestamente se va a llevar a Baskonia. Se pueden poner con un 11-6 y empieza a ser muchísimas rondas de ventaja para atacar. Sí, más teniendo ese lado CT, bueno. Ahora mismo Baskonia puede ser determinante, ¿no? El hecho de llevar un 9-6 y ganar pistolas. Bueno, pues ahí está Pablo con la primera baja. Canarito que se la devuelve. Siko, una baja, dos bajas, la bomba arriba. Así que sube si tienes lo que hay que tener. Siko que se lleva el tercero. Saca la USP, se cambia de arma a las 2.50. Está intentando llevarse la cabeza de Arki, que se ha quedado solo contra tres. Y la bomba arriba. Por favor, tírame en las escaleras, que tengo que subir a una cosa. Es para un amigo.
Vemos a Arki tirándose a Flash, no, la deja guardadita por si acaso puede utilizarla después. Pero es que está pues totalmente vencido. 39 de vida, finalmente está Tim. Quien se lleva esa baja, 6-11 en el marcador, dos bajas en Baskonia. Bueno, muy, muy listo Arki, tenía la información del equipo, sabía que Tatín estaba ahí, trataba de amagar hacia Parmens, pero finalmente no acaba de enlazar ese primer tiro de Deagle y Tatín se lo llevaba por delante. 6-11, ronda full eco para G-Bots, tenemos la P250, manos de Arki, siempre forzando un poquito más en esas rondas full eco. Y el resto, el equipo contrario, Baskonia, la Colt para Siko y para Tatín, el resto de compañeros con sus fusiles potentes que pueden llegar a guardar para la siguiente ronda incluso. Bueno, pues ahí estamos viendo esta ronda 18 en esta Master CSGO 3, ese hashtag que estamos utilizando. Cualquier consulta, cualquier opinión, lo que queráis, lo ponéis ahí en Twitter con ese hashtag y nosotros lo leemos en directo. Como bien han hecho nuestros compañeros Navarro, compañeros, nuestros seguidores Navarro, Goni, Alejandro, o sea que van poniendo ahí nuestros comentarios y nos preguntaban, por ejemplo, por Kairi, por todo ese tema de Miswell también salía por ahí. O sea que cualquier cosita no lo decís. Se está saliendo torpe. Solo. Ya ha caído. Tatín se lo llevó por delante. Baja fácil. Entrando por zona de corazón. Madre mía, Tatín una baja. La segunda no caía. Canarito se encargaba de él. Ahora viene Smile. Primera baja, segunda baja otra vez. La tercera que va a llegar a manos de este joven jugador. Poniendo el 12-6. Doble de rondas para Baskonia. Frente a un G-Bots bastante mermado. Sí, era una ronda difícil para G-Bots, desde luego, perdiendo la ronda de pistolas seguidamente de las dos de rigor que suelen venir, a pesar de haber forzado en la segunda. Se van con un 6-12, el doble de rondas para Baskonia, en un lado CT en el que tienen a Smile con esa VP que va a dar guerra seguro. Empiezan a moverse de forma agresiva. Fíjate, Drifquiño acompañado de Tatín, ya han tirado las respectivas flashes y tienen ahí a medio equipo de G-Bots. Y el otro medio está arriba. Ahí está Tatín protegiéndose aparte. Canadito de NMT limpiando el punto de A. Se ha quedado solo Pablo, que también se lo lleva NMT por delante. Los humos que están empezando a caer a la zona de CPL. También allá guardia. Madre mía, vaya donde iba esa flash. Se quedando con dos en el equipo de Baskonia, que me parece a mí que va a ser time to save. Bueno, por ahora les toca esperar. Uy, pues espérate. Si consiguen baja intentarán entrar. Es un 2-3 ahora. Van algo tocados y tienen la VP de Smile que empieza a moverse hacia ventana. Veamos si lo intentan y consiguen algo. Vamos a ver. Vamos a la zona de CPL. Ahí está mirando a la zona de Palacio. Sigue avanzando, muy escondido. Los chicos de G-Bot, lógicamente, bomba plantada. Quedarán unos 25 segundos. Tienen que irse rápido ese humo para que Torpe no pueda ver nada. Y va a salir de la nada. Uy, Yurko, se queda 20. Nada, ahora NMT que cae. Madre mía, Smite, que acaba con Torpe también. Se queda muy tocado Yurko, que va a poner con la pipa. Se lo lleva por delante Smite. Vamos a ver qué va a desactivar. Vaya rondaza que se acaba de marcar Smile, poniendo ese 13-6 en las últimas milésimas. ¡Qué gran jugador tiene los chicos de Baskonia! Desde luego, ha mostrado esa explosividad que nos mostraba con, si no recuerdo mal, con Crazy Heads. ¿Sí? De cara antes de empezar el primer up and down en aquellos playoffs, que en el mapa de las dos acababa haciéndose 4 en cosa de menos de 30 segundos con el AWP. Así que nada, Smile vuelve a las andadas y se ponen con ese 6-13. Era ronda importante para Baskonia y más después de quedarse en ese 2-4 que ha resuelto sin problemas. Tatín, por ejemplo, y Drifquiño guardaban esas MP7 y P90. Así que van a ir bien de economía para esta ronda y más teniendo en cuenta que han ganado. PNMT con ese prefire a la esquina acabando con Pablo. Se lleva la primera baja. Pablo que se habrá quedado diciendo, pero what the fuck. Pop flash hacia conector. Efectivamente, para que su compañero entre rápidamente. Y es lo que hace, es meterse en Iniesta. Gradar nos dice en el hashtag Master CSGO 3. Hoy no lo había dicho. Croquetas. O sea que fíjate, están ya con el tema de las croquetas. Madre mía, cómo está el tema. Bueno, lo dicho. Disquiño en la zona de ventana. Canarito todavía en su base. He visto Glocko. Sí, es Glocko, eso. Pensaba que era una Phase 7. Digo, leche, ¿qué? ¿De dónde ha sacado la Phase 7 este hombre? Bueno, pues el 5 contra 4 a favor de G-Bots. Atacando ahora la zona de A por lo que estamos viendo. Esperando esa cabecita que no asoma Tatín Yurko a la zona de conector. Se cuenta con el primero Smile que también cae. Se quedan con 3. En la esquinita de Rijiño. Yurko que se lleva la segunda. Buena acción en esta ronda número 20. Por parte del... iba a decir nuevo jugador, pero del sustituto standing del señor Kairi. Por el momento ya sabéis que no hay nada confirmado. Y bomba plantada. Otra
ronda. Rite, que va a intentar Baskonia. Ahora es Siko y Tatín quien se encuentran contra cuatro de G-Bots. Y lo van a intentar también. ¿Por qué? Porque tienen rondas de sobra. Y ya está, dejando balas. ¡Ay, Siko! Se lleva Canarito por delante. Estaba en la zona de ninja. Y a guardar. Pues sí, pues mira. Han hecho dos bajas. Lo tienen difícil para llevársela. Una sola bala se queda Siko. Y ahora pues a guardar. Encima han visto a Arki, perdón, a NMT, que tiene la AWP. Veremos a ver si no lo van a poner. Ronda que se lleva G-Bots 13-7 en el marcador. Bueno, NMT con esa Dragon Lore de Smile va a conseguir un poquito más de dinero para el equipo. Les va a venir desde luego. ¿Por la Dragon Lore o...? No la va a vender. Nada, arma que pasa a Arki. Intentará seguramente ese pica hacia la zona de medio. No ha respawnado demasiado hacia aquel lado. Puede decidir, mira, se va a quedar incluso algo parado. Pues vamos a ver, 7-13. Tiene que forzar un poquito ahí el equipo de Baskonia para acompañar tanto a Siko como a Tatín. Pero van a ser tan solo P250 y alguna que otra flash. E intentar arriesgar de nuevo. Vemos la pop flash por parte de Drifkiño. Van a ser agresivos en la zona de pit, pero no se van a encontrar con nadie porque no, está en la zona de medio. Está torpe lurkeando en terro, pero un poquito más atrás. Y ronda que tiene pinta de irse para el chico de G-Bots. Nos vamos con ese hashtag Almohadilla Master CSGO3, en el cual Hugo Muniesa 20 nos dice: no me he enterado, ¿dónde está Kairi? Que no le veo con G-Bot. Pues ahora en cuanto acabemos lo comentamos, porque NMT está empezando a entrar a la zona de B. Ese fueguecito va a sacar a Pablo de su sitio. Pero NMT mientras tanto se lleva a Siko por delante, Tatín y el señor Dirigido, que se quedan solo consiguiendo la primera hoja del equipo de G-Bot. Era NMT, a Yurko que también cae, se queda solo este hombre Tatín así de vida, tocadísimo. Y no del ala, que eso ya lo sabemos. Está Arki esperando, lo encontró. Ronda para G-Bot, 13-8 en el marcador. Pues nada, empezaba abriendo mapa NMT, le acompañaban Torpe Canarito, cierra Arki, se ponen con ese 8-13. Va a venir la ronda, diría Eco, puede forzar un poco Baskonia, pero no deberían de sacar rifles para esta. Tienen a Tatín algo bajo de dinero, con esos 2150, ahora que llevas a esa Deagle, igual que hacen el resto de compañeros. Drifkiño que fuerza un pelín más con ese chaleco y flash. Veamos qué intentan, por ahora van bastante estándar. En A encontramos a tres jugadores, dos para B, uno cubriendo desde corta, así que vaya con Siko. Vaya tela, vaya tiro, se marca Siko, reventando cabezas. Yurko es el primero que ha caído en la ronda 22. Por cierto, de Kairi, que nos estaba diciendo Hugo Munisa 20 y nos lo hemos leído. Bueno, los rumores que habían de que Kairi parecía no acabar de estar contento con el equipo, o al menos falta de motivación en el aspecto de que se han llevado dos jugadores top, que eran parte vital del equipo. Y yo creo que Kairi busca un poco esa proyección internacional, ¿no? El hecho de saltar a la escena europea. Cuidado que no lo ha confirmado. No, por eso. A ver, yo estoy hablando de rumores. Efectivamente. Son rumores que hay. Solamente es eso. Lo que pasa es que, claro, viendo lo que vemos y estas cosas... Claro, si todo el mundo va diciendo, y aparte que lo ha dicho Kairi también por streaming, que va a salir del equipo, y ahora vemos aquí a Yurko, que era el que supuestamente iba a suplirlo... Mala suerte. No se confirma, pero desde luego que... algo hay. Bueno, pues ahí estamos, Smile, que acaban también con el canadito, se devuelve Torpe, está empezando a entrar a la zona de B, el 3 contra 3, también tenemos otros mensajes como croqueta por parte de Alwex, de Alex, que también vino a veros por allí. Y nos ¡ay, trajo Pablo! Y nos trajo croquetas, concretas nos trajo, concretas, concretamente 3 kilos. Ahí está, la baja de Pablo, a manos de RMT, el 2 contra 2, duo clash que tiene, 23 segundos nada más, ahora Drifkiño que acaba con Torpe, ojo, cuidado con la ronda. Que se la puede llevar Baskonia. Está esperando Tatín, que sabe dónde está. Un tirito por aquí, el segundo por aquí y al tercero cae. Ronda para Baskonia, 14-8 en el marcador. Bueno, las Deagles más worth que hemos visto en mucho tiempo. Cada uno compraba una y cada uno sacaba una baja, llevándose la ronda así Baskonia con ese estrafeo de Tatín en última instancia. Siko cabría desde B con una headshot increíble. Se ponen con el 8-14. Baskonia que revive de nuevo con esta ronda. Y vamos a ver a Smile OVP los demás con rifles. De hecho, tanto Tatín como Drifkin han conseguido las AK-47. Y el lado contrario tiene que empezar a forzar G-Bots. Vemos apenas a CZ de Yurko, Tec9 en Canarito. Sí que va a haber rifle para NMT y Torpe, a pesar de que no tienen muchas ayudas. ¡Wow! Pues dos bajas primeras en G-Bot, Yurko y Torpe, a manos de Smile y Tatín. Nos decían también por aquí que quieren croquetas, que las croquetas están en auge, lo decía Don Patch. Don Patch, al servidor, por favor, déjate de darnos no, no el de la comida. ¿No? No te nos distraigas, por favor, gracias. Llama a la seguridad. Bueno, por ronda 23, a favor de Baskonia, que parece que se quieren quedar ya con la ronda 15 y ponerse un pasito de ese primer pasito
para llevarse los 3 puntos. Se queda aquí solo consiguiendo la primera baja del equipo de Baskonia. Todo el mundo rotando para llevarse por delante al último jugador de G-Bots en esta ronda 23. El chico está dando la vuelta, muy tocado. 17, saca la VP. Poquito puede hacer, deja una bala. Drisquiño quien se encarga de él. 15-8 en el marcador. Medio paso en este primer mapa. Sí, tres bajas para Drifquiño, que desde luego está teniendo el partido hoy. Bueno, ya no solo, de todo el equipo. Parece que Pablo es el único que se queda un pelín atrás. También está haciendo ese rol de soporte en la mayoría de ocasiones en este lado Terro, y se está notando. Vemos una M249 por parte de Tatín para esta ronda. Y al lado contrario, Jibos, que va a tener que forzar todo lo posible para no irse al final del partido. Drifquiño en esa segunda baja que conseguía en la ronda anterior, fíjate cómo dibujaba el patrón del recoil en el arma. Lo he intentado varias veces, finalmente sí que causó baja, pero le ha costado. Pues esta ronda que tiene toda la pinta que se la va a llevar Baskonia. Si quedan con dos Arki en MT, solo están rodeando la zona de A. Otra baja es Arki a manos de Pablo, se queda solo en MT. Es Smile con Tech 9, sí, efectivamente el que se lleva la ronda. 16-8 en el marcador, pues 1-0 en el tema de mapas. Madre mía. Sí, empieza Baskonia fuerte. Es lo que comentábamos antes del partido, que G-Bots no está en su mejor momento, y más ahora que ha estado jugando Yurko en el lugar de Kairi. Esto lo cambia todo. Hemos visto a un Arki, perdón, en el lugar de Kairi, pensaba, creo que había dicho Arki, y ahora hemos visto a un Arki jugando con el OVP. Vale que en el lado Terro se ha desarrollado todo un poco bajo la normalidad, pero en el lado CT lo han sufrido. De hecho, se iban con un 6-9 después de haber ganado esa ronda de cuchillos y plantarse en el lado CT. Las rondas de pistolas de Baskonia han sido demoledoras. De hecho, las dos primeras rondas del mapa todavía no había causado ninguna baja a G-Bots. Y ahora nos vamos a ir a un mapa de train que el antiguo G-Bots con Kairi tenía muy buen train. Veremos, pero ahora. Vamos a ver ahora, porque el papel de la Upper va a ser importantísimo. Sí que hemos visto a Arki con ese arma en este mapa en alguna que otra ronda, sobre todo cuando jugaban el doble VP en defensa. Pero creo que lo tienen bastante complicado. Baskonia se desarrolla también bien en train. Muy difícil, sí. Y además teniendo Smile, que poco a poco está cogiendo unos niveles increíbles en estos con esta VP. Me parece que va a estar también bastante difícil para los chicos de G-Bots. A ver si despiertan y consiguen poner por lo menos el 1-1 y llevarse un puntito para esa liga, porque Baskonia viene con muchas ganas. Todavía no ha conseguido en estas dos jornadas ningún punto. Sí, ha tenido jornadas difíciles, pero yo creo que es un equipo que quizá no en los tres primeros puestos de la tabla, pero tampoco es un equipo para descender. De hecho, hicieron muy buena temporada en el anterior Up and Down, y que los acabaremos viendo incluso en la final, porque por constancia, por esa regularidad que tienen, van a ir sacando los puntos LAN necesarios para llegar a la gran final. Bueno, pues ponemos punto y final al primer mapa en este primer partido de la jornada número 3. G-Bot contra Baskonia, 16-8 a favor de estos últimos. Baskonia, las cabras que ponen ese 1-0 de momento en el marcador. Volvemos enseguida con ese mapa de train. Hasta luego. Ahora. We'll be right back.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este Gibot contra Basconio. Contra Basconia. Basconio. Basconio es que es el primogénito de Basconia. 1-0 para estos últimos. El club del norte que se lleva ese primer mapa Mirax, elegido por Gibot. No vamos a leer el mapa elegido por Basconia, que es Train. O Train. 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 Bueno, ese Train que. The Night Train. The Night Train. Ese Train que, bueno, por parte de Basconia, seguro que vamos a tener buen mapa. Veamos qué tal funciona con Arki, con ese rol de AWP, ¿no? Sí. Sabemos que es una posición muy importante en este mapa, que tienes demasiado terreno que cubrir. Y la importancia, sobre todo, de ese primer pick desde conector hacia main de A, que te puede dar la partida, empezando con una baja a tu favor. Por ahora va a ser determinante la ronda de cuchillos para empezar con buen pie y con más ánimo, sobre todo para Gibots, que desde el lado CT estoy seguro que pueden llegar a meter más rondas y no encajar tantas como ha ocurrido en el mapa anterior, que ya desde un principio ha estado bastante dominante Basconia. Les han cogido un poco el, ya no solo el rollo, sino que el ritmo. Estaba Basconia yendo poco a poco, limpiando todas las esquinas posibles. ¿Con valleta? Sí, y los veíamos que en esos bombsites, sobre todo en el DA, trabajaban muy bien, muy coordinados, y las entradas a la par por conector y por pit y esa zona de palacio. Ha distraído un poco a Gibbs, que ha tenido que incluso reforzar con 4 jugadores ese bombsite, uno de ellos más mirando hacia medio, pero ha habido rondas en las que tenían 4 jugadores en ese bombsite para conseguir sacar la ronda, y aún así les ha costado, ¿eh? Bueno, pues veremos a ver en este mapa de Train, y recordar ese hashtag que estamos teniendo, la modilla Master CSGO 3, como dice Alwex, que Alex, que dice, ¿hay otro partido después de este? Sí, tenemos otro partidazo. Sí, sí, sí. Nos vamos con el Existence Pam. Un partido que vamos a ver qué tal responden los chicos de Flipping, porque Pam también tienen sus estrategias y son jugadores que conocen bien el juego. Sobre todo la mano de Pinchos, que siempre va sacando ahí esas estrategias raras, ¿no? También que tienen de vez en cuando de, bueno, vamos a entrar, les gusta mucho las dos, creo, porque lo hemos visto ya varias veces, sí, ahí, sí, sí. Y bueno, vamos a entrar todos por corta rápidamente sin que nos vean, tirando el humo en medio, y veamos qué pasa. Y acaban llevándose la ronda cuando menos te lo esperan. Es en ronda eco y contra rifle, ¿sabes? Escape, escape. Mientras que vemos ya los cuchillos que están lanzados, si no veo mal, efectivamente, ready Basconia. Y es, pues mira, ahí están los cuchillos. Leemos otro tweet del hashtag almohadilla Master CSGO 3. El señor Sticker ha encontrado un nuevo elemento de la tabla periódica, el Basconio. El Basconio. Sí, el Basconio es 130, cierto. Tío. Basconio 130. Pura dinamita. Bueno, pues comienza la ronda de cuchillos en este mapa Train del partido número 1, jornada número 3. A lo tonto, estamos ya prácticamente a mitad de jornada, ¿eh? O sea, mitad de apandado. Sí, no, ahora tendremos los 4 partidos por semana si queremos mucho más rápido que lo que hicimos en el anterior up and down. Así que más partidos, todo mejor, ¿no? Hombre, todo mejor y todo más gónico y en su sitio. Ya hemos intentado. Dale a la casa. A la casa es esta, ¿vale? Porque es que bien, yo le llamo a eso bien. Casa, es así. Pues nada, pues Pablo Kikon termina con la última baja de Arki. Basconia, que va a elegir facción. Nos quedamos en pausa hasta que digan lo contrario. Y pa partida, dice está, Don Patch. Todo era nubes, Don Patch, ¿eh? Risas hasta que descubrimos que el tartamudo quería jamón. Ja, 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 jamón. Lo he dicho, el chiste de Don Patch. Sí, no, y si lo explicas es peor todavía, ¿eh? También es verdad. Bueno, vamos a ir a esa ronda de pistolas. Parece ser que, bueno, vamos a tener un tren movidito. Espero que Gibots. Será antiguo el tren. Espero que Gibots empiece. Bravo, Julián. Sí, gracias. Estás que te sales, oye. Esperemos que haya un tren movidito. No porque sea antiguo, que tenga suaves y demás, pero que tengamos aquí salsa de la que nos gusta. Gibots afronta un momento duro y van a necesitar sobre todo las rondas de pistolas para salir con algo más de economía. Luego en el lado CT veremos qué tal, pero se les plantea un lado terrorista en el que Basconia, desde luego, si han elegido este mapa es por algo. Y tienen ahí a Smile repartiendo a diestro, sí, y sí, siniestro. En sí, la partida, sí, anterior han quedado todos muy igualados. Pablo un pelín más por abajo en cuanto a frags, pero también ha hecho su papel y bien importante, desde luego. Y parece ser que ha encontrado Basconia el equilibrio, al menos en la partida anterior. Veamos si siguen con esa dinámica. Pues comienza el segundo mapa en Train.
Baskonia defendiendo, atacando G-Bots. ¡Armas, Kibito! Vamos a ver las USPs en el lado CT para Baskonia, con Smile P2K en mano. Todos con chaleco, Tatiana haciendo apoyos, ya como es costumbre. Lado contrario, G-Bots, pues más de lo mismo, excepto por Arki. Parece ser que no ha comprado nada. Y Torpe lo tenemos ahí con nada, dos flashes, el humo para intentar entrar en cualquiera de los bombs. Parece ser que van a plantear el DA. Por ahora muy tranquilo todo. Algo bueno, de pre-fire en ese punto de A por parte de Baskonia, a ver si entraba alguien. Y Torpe ya está sumando por principal. En medio hay más decoy que jugadores. Sí, ahora mismo sí. Pero bueno, pues un pequeño toque acaba de recibir Torpe. Con lo cual se queda un poquito tocadete. Vale, ya se centra en tres del equipo de G-Bots, tirando esos sumos. Torpe para avanzar. Viene Kairi. Ay, perdón, Kairi. Arki. Deja en el suelo. Smile a uno. Tatín también con el segundo. ¡Oh! Yurko también cae en manos de Tatín. Siko consiguiendo la baja del canalito. Torpe que cae en manos de Siko. Esto es un visto no visto de Baskonia. 1-0. Comienza este Baskonia. Igual de contundentes que miras desde luego. Smile, Tatín en esa zona de primaveras. Estaba esperando ahí Tatín, Smile, perdón, lo justo hasta que Tatín... Al revés, Smile estaba sumando y Tatín estaba esperando. Correcto. Lo justo para que no llegaran a mirar ese pequeño recoveco y se llevara dos mientras disparaban al resto de compañeros. Bien aprovechada ahí la distracción. Por ahora Baskonia bastante estándar, moviéndose sobre todo hacia ese punto de A, más susceptible de rush en primera instancia. Y Yurko, que entra ya por escalera, parece que ha visto a alguien al fondo. Sí, pero le dejaron a media vida por asomar. Me dijeron, canalito arriba, en la zona de B. Está esperando con esa T nueva. T9, Isaac, que es de Isaac y se la ha robado. Yo no digo nada. Como luego le llegue la denuncia a canalito, verás tú. Yo no te digo nada, pero el señor Asimov se llamaba Isaac de nombre y tienen parecido las armas. Lo único que una es de un color y la otra de otro. ¡Wow! Me acabo de dejar flipando, la verdad. No lo había visto yo de esa. Por eso siempre quiero estar contigo, joder. Forever and ever. No homo. Esto es no homo total, aunque a veces parezca homo, pero no. Bueno, pues NMT arriba, está todo vacío por parte de G-Bots. Baskonia que tiene las armas para defender cualquier punto. Tatín que se lleva la primera baja del equipo de G-Bots. Es Sargi quien ha caído, vemos ahí ese cuadrado de posicionamiento de los equipos. Se juntan todos los de G-Bots para entrar a la zona de B, donde se encuentra este hombre direzquiño con esa toco-toco. Por su forma, por su sonido a la hora de disparar. Esperando a que entren. Ahora sí, está escuchando. Ay, 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 esa flash no caía. Canalito que cae, mano de Virginia. Intenta que se devolvía. Pablo, una baja. Están empezando a plantar. Yurko que va a plantar. Por lo menos se van a llevar eso. Y de momento se ha llevado una baja el equipo de G-Bots. La segunda, la tercera que cae. Cuidado con Yurko, no. Tatín finalmente dice que no. Y van a desactivar, pero worthy total para el equipo de G-Bots. Sí, plantan la bomba, sacan tres bajas. Han sido completamente worthy, como bien decías. Ahora pues va a tocar por parte de Baskonia apretarse un poco más el cinturón en esta ronda. Tratar de hacer incluso, a lo mejor con pistola o con lo más baratito posible, esas MP9 que pueden llegar a manos de Baskonia. Mira, fíjate, le pasan a Pablo la T9 para aguantar esta ronda. Y en la siguiente ya sacar rifle. Y G-Bots que tiene las P250 por delante, Deagle en Arki. No van a tirar directamente de rifle, pero bueno, ya para la siguiente saldrán bien de dinero. Incluso, no sé si se pueden permitir esa AWP. Yo creo que van a salir para dos rondas, al menos dos rondas bien. Sí, al menos podrían permitirse perder esa ronda. Si llegan a sacar alguna contra baja o incluso plantar, afianzarían un poco más el posicionamiento en cuanto a economía. Fíjate cómo tiraban esa granada, sí, hacia ventanas. Sí, 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 totalmente. Bueno, pues... ronda número 3, siguen los chicos de G-Bots con pipas. Tatín encima del tren, no ha llegado a verlo. No. Uy, 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 uy. Adiós. Pues vaya hinchada, se mete Pablo al señor Arki. Sale Pablo también del humo, se lleva también al señor Canalito. Le mete que cae en manos de Tatín. Dos bajas en el equipo de Baskonia y pensaba que era solo Yurko. Que cae a manos de Pablo, que se lleva las tres bajas. 3-0 en el marcador, comienza la partida. Rondaza de Pablo con esa Tech 9 y con el cuchillo que se pone con 7800. Ese cuchillo que siempre da dinerito extra. Por ahora, bien jugado. Se ha puesto ahí agachado para intentar tener un poco más de precisión con el arma. Se acaba una baja a larga distancia con la pistola. Ha aprovechado bien el arma. 3-0. Vemos las sacas en G-Bots. Empieza la partida. Bueno, pues Torpe que deja la bomba atrás. Y siguen avanzando. No te me mueras ahora, Portátil, por Dios. Es lo último que quiero. Yo te quiero mucho, Portátil. Si esto yo, él sí, lo sabe, pero... Si muere, murió y seguimos hablando. Sí, bueno, ese fuego que acaba con Arki. Fuego Valirio.
Se veía encerrado en esa zona de principal. Smile, y efectivamente, como está encerrado, no podía hacer nada. Torpe que se lleva a Driskin, pero se la devuelve Smile haciendo el trade perfectamente. Lo que estábamos comentando, lo comentabas tú perfectamente en la prepartida. Sí. Los trades caen perfectamente en Baskonia. Hacen los trades muy bien. Sí, van muy arrimados. No verás normalmente a algún jugador solo completamente. O si lo ves salir por ahí solo, es algo más. Vamos a probar el primer pick. Pero no dejan, o sea, a partir de ahí ya no dejan de juntarse, tratar de hacer los trades que bien comentabas. Y ya no solo en el lado CT, sino en el lado Terror, que eso es más importante todavía. Tatín, que acaba sin problemas con NMT, alcanzándole con esa Colt silenciada. Se ponen con el 4-0 ronda eco para Team Gibbs que viene. Empieza Baskonia fuerte en el lado CT. No está dejándole ninguna oportunidad a Gibbs. No está dejando Twitter con cabeza. Desde luego. Mejor Torpe dicho. Con Tech 9. Esos apoyos con Flash Humo. Arki, que va ir con la Digger, para no perder la costumbre. Desde luego que no se le dan nada mal. Y el resto de compañeros con esas P250. Canarito, el único con chaleco. Veamos si consiguen al menos plantar esa bomba y sacar algo de viabilidad, ¿no? A la ronda, igual que lo veíamos antes. Wow. Cómo arriesgaba Arki volviendo a asomar con la Digger. Y además, tres veces asomado, ¿eh? Sí, la primera que la pasaba, primera pasaba, la segunda estrafeaba con el shoulder pick y ya la otra se ha llevado ahí el tiro de claro, Smile. Claro, es que esa era ya de libro. Bueno, recordad ese hashtag que tenemos, almohadilla Master CSGO 3, por la jornada número 3, con cualquier pregunta, respuesta, comentario o lo que sea. Como decía nuestro compañero, croquetas. También podéis preguntar, pues, opinar, ¿qué opináis de Kairi? No en el chat, sino en Twitter. Ahí lo podéis poner con ese hashtag almohadilla Master CSGO 3. Así que ya sabéis si queréis poneros en contacto con nosotros ahí. 4-0 para parte de Baskonia. Gibbs que está esperando a que su compañero diga el go. Torpe que prepara ese humo para entrar a la zona de primavera. Ahí lo estamos viendo. La flash respectiva. Smile que se va al segundo. Madre mía, Smile que se va al tercero. La VP, un scope que no llega. Pero está Tatín para protegerle perfectamente. Atravesando el humo. NBT que cae. Poco, amigo. La segunda que cae a manos de Tatín. 5-0 en el marcador. Smile creciendo partido a partido. Sí, era una ronda difícil para Gibbs, desde luego, con esas esas pistolas no llegaban a más. Y Smile que se está haciendo el rey de primavera. En la primera ronda que consigue esas dos bajas a USP a muy corta distancia. Y ahora con el AWP que los ha parado del tirón. Aún así Gibbs seguía pusheando. Ha habido algo de fuego amigo ahí por parte de Baskonia, pero han cerrado sin problemas la ronda. Y ahora sí, ronda de armas de nuevo para Gibbs. Veamos si esta vez consiguen algo. No tienen AWP, es un arma importante en este mapa para ir abriendo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo prueban. De momento en ese punto de A. Se está cayendo de todo en la zona de A. Pero Smile está perfectamente puesto. Y no de lo que vosotros pensáis. Llevándose el primero, NBT también cae del señor Torpe. Mientras tanto que Gibbs está empezando a entrar. Pero es que está Smile. ¡Aquí estoy yo! Finalmente Canadito se lleva al de la VP que no dejaba a nadie respirar. Se tira el humo. El señor Sico para salvarse. Se queda a 3 de vida. Pablo que viene por detrás dejando a Yuko en el suelo. Se queda Canadito con su baja. Sico a 3 de vida, protege perfectamente y sale en el momento adecuado. 6-0 para Baskonia. Está empezando a verse la diferencia. Sí, Sico estando ahí en cielo ha conseguido aguantarlo, justo aprovechar el humo, tirarse hacia atrás para no desvelar su posición. Un poco más si se come el wallban anteriormente, pero finalmente ha acabado haciendo ese trade tan importante que les daba la ronda. Deja Gibbs de nuevo con armas. Esta vez Arki va a tirar ya de AVP, en vista de que no hay manera de sacar la ronda sin ella. Pero los deja algo tocados de dinero. En caso de perder esta, se irían a Echo, a pesar de que están en mono. Entrando en el punto B, así que se nos viene, no te creas el trade a Smile. La AVP, que estaba haciendo estragos en el equipo de Gibbs, ha caído. Veremos a ver en esta ronda. Sico está esperando. Sico se lleva la cabeza de Yurko. Vaya voltereta que la acaba de hacer. NMT apareciendo. Buena jugada ahora por parte de este joven jugador. Acabando con Tatín, mirando a Arki a lo lejos. Ay, 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 que estamos viendo ese perfil fantasmagórico. Driskin que también acaba con MC, que se queda con dos en el equipo de Gibbs. De nuevo están en disminución numérica. Torpe poniendo un poquito de igualdad. Otra vez Torpe, el capitán, que se queda solo contra Sico. Menudo clutch que tienen. Ay, 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 que se ha dado la vuelta a Sico. Se da otra vez de vuelta, la vuelta, la vuelta. Torpe que cae a manos de Sico. Está jugando Baskonia a un nivel espectacular, bueno, o al revés. Baskonia desde luego que está jugando muy bien. Falta algo en Gibbs. Parece que para esta ronda van a poder sacarlo justito. Así que nada, lo que comentábamos antes, va a ser la ronda de eco a pesar del bonus. Y en la siguiente ya sí que podrán tener armas. No todos los jugadores tienen
para poder llegar a sacar rifle, así que prefieren no arriesgar. Por parte de Baskonia, que decir, están jugando espectacular. Fíjate, Pablo agresivo con esa MP9. Bueno, pues se lo ha llevado Darky. Consigue solamente una baja. Y veremos esa granada de Siko. No llegaba a su lugar. Pero bueno, asco de arma, dice Canarito. Bueno, es lo que hay. No había más. 20 balas en un segundo. Desde luego que la MP9 de cadencia tiene y para rato. Y para rato. Yurko que cae. Arki que también, además de Smile. Estamos viendo como Yurko está en el suelo tumbado. Tomando el sol, iba a decir. Tomando el sol, pero es que no está. Pues está cubierto, entonces no puedo tomar el sol. Bueno, sigo. Tatien, que acaba con NBT, está arriba en cielo. Viene Torpe. ¡Uy! ¡Qué baja importante! La segunda, que no llega Smile. Que no le falta la VP. Está con la sonrisa por todo el mapa, volando, volando. 8-0 Baskonia, que de momento ya tiene asegurada irse por delante a ese cambio de facción. Pero es que le quedan muchas rondas y G-Bot está a cero. Sí, veamos cómo desarrolla G-Bot su juego a partir de ahora, pero tiene que haber un cambio. Por ahora Baskonia está bastante confiado. Fíjate que no solo piquean una vez, sino que vuelven a hacerlo una y otra vez. Como hace un par de rondas, Siko cerraba esa ronda frente a Torpe, si no recuerdo mal. Y por ahora tienen ese 8-0. Vale que lo han pasado mal en depende de qué ronda, pero fíjate con qué calma aguanta Pablo. Incluso piquean una zona en la que como norma general ya te están mirando. Otra vez el fuego de Smile, de nuevo. Sacando de su sitio a Torpe, que había anteriormente el señor Arki a manos de Pablo siendo agresivo. Pero bueno, veremos a ver si G-Bot se reacciona. Lo estamos viendo pasar muy mal. Puede ser que anímicamente también la decisión de... o la posible decisión de Kairi, como decían, que lo habían dicho en su retransmisión, en su stream. Sí. Pues que pensaba en una posible salida. Y viendo ahora que Yurko se sustituye a este hombre. Mira, también una baja, se da la vuelta. Otra baja para Yurko, se queda solo Canarito, que se lo lleva Siko por delante. Lo que estaba diciendo, tilteado desde el principio. Sí, también influye el hecho de no jugar con un jugador habitual y enfrentarse a un partido como este en una situación como la que tiene ahora mismo G-Bots. Quieras que no, es un cambio gordo. Bastante. También hace falta en este lado terrorista, sobre todo el papel de NMT, Arki, entrar bien en los bombsites, que lo aproveche el resto de compañeros, pero no acaban de encontrar su sitio estos dos jugadores. El problema es que, por ejemplo, G-Bot se ha movido muchos jugadores, mucho la escena española. Y bueno. Sí, actualmente aquí desde G-Bot empezamos a ver bajo este nombre, con todos los cambios gordos, tras la desaparición de SW System, que era Torpe. Kana es el que más tiempo lleva junto con él ahora mismo. Pues es que es lo que estábamos diciendo. Bueno, ahora esta vez Yurko juega la jugada por su parte. Se lleva dos por delante. Se queda Tadin solo. Consigue la primera baja. La bomba que ha sido plantada en la parte de B. Y se dividen en ese punto. Para ver si pueden defender el punto. Yurko que cae. La primera baja de los dos que le queda. Deja la bomba, la flash. Para la zona baja, se va a la zona superior y tiene que ir a por él porque la bomba está bastante avanzada. No tiene granada, pero sí tiene el fuego. No, NMT que es listísimo. Le deja el fuego para que no pueda desactivar. Tatín, que decide abandonar, le cede la primera ronda a los chicos de G-Bot. Sí, poco más podía hacer Tatín. La bomba estaba muy avanzada. Se intentaba arriesgar un poco. La NMT ha caído frente a la bomba. Vaya. Perdía la vida y con ello el arma. Se ponen con el 9-1, Tatín que consigue guardar el AVP para intentar no acabar de tener ese bajón en la economía. Él se pone con 7.000. Van a sacar doble AVP para esta ronda, así que podemos ver a un Baskonia todavía más contundente. O todo lo contrario, vamos si les funciona. G-Bot por ahora, todos rifles excepto Torpe, que tendrá esa Deagle. Y movimiento rápido por parte de Arki hacia ese punto de A, como solíamos ver antiguamente. Bueno, pues Arki que se va la primera, es Smile, sigue avanzando. Tiene un poquito de Lurkel, se lleva también a Siko, pero se la devuelve Drisquiño, se estaba quemando Drisquiño. Finalmente Yurko, quien se lleva la baja, se quedan con dos en el equipo de Baskonia. La GOTV se nos queda ahí pillado. La bomba plantada, ventaja para G-Bot en esta ronda del 11, que parece que ya se ha puesto la alarma. Nos ha escuchado y han dicho, venga, va, vamos a ponerlo bien. Dejando otra granadita de humo, Canarito, que sigue arriba, encima de guardia. En ese conector, la ronda que se va a llevar G-Bot va a ser la segunda. Y vamos, se tendría que llevar todas para irse un poquito bien a ese cambio de facción. Sí, por ahora han ido un poco más agresivos, les ha salido bien.
y van a tener una rondita más, que nunca está de menos. Por ahora es 9-2. Mapa Train, bueno, si consiguen sacar el 9-6, puede seguir siendo viable el lado CT luego. De todas maneras, cualquier equipo que se asiente un poco en ese lado CT y acabe incluso en determinadas ocasiones sacando esa Scarvente, por ejemplo, puede llegar a sacar muy buen mapa. El punto de B se suele cubrir con un jugador y el apoyo rápido desde conector, así que si va a Asconia, por ahora no acaba de... O sea, si Gibbons acaba de sacar las rondas y luego Asconia falla un poco en el lado Terror, podemos volver a tener un partido algo apretado. Pues Ruseaco a la zona de B, donde Pablo cae. Ahí el capitán haciendo un poquito de lurker en la zona de A, ese humo plantado justo en la salida. Está esperando a Alki. ¡Ay, que le ve! Sí, Smiley ha caído. Se queda Tatín de nuevo solo contra 4. Veremos a ver. Pues no, le pillan con la mano en la masa. Tercera ronda que se lleva G-Bots, el 9-3 en el marcador. Se hace mucho daño a Arki entrando por pasarela, evitando las rotaciones por parte de Baskonia, que por cierto se pone en ronda Eco. Por primera vez en este mapa. Los sí. Tenemos ahí con P250 para Smile, Deagle para Tatín, igual que para Drifquiño y Sico. Y Pablo con esa CZ75. Apenas una flash, un humo. Poca cosa en esta ronda ecológicamente. Veamos qué consigue con ello. Bueno, veremos a ver. Agresividad por parte de Drifquiño y su compañero. A la zona de B alto. NMT que se baja. Y encuentra primero Sico, es el que cae. Se ve también a Tatín con la ayuda de Yurko. Bajando Pablo. Smiley que cae, queda Sodrisquiño, esa granada que no queda bien de parte de Arki. Pero bueno, ronda fácil para G-Bots. No se llevan ninguna baja los chicos de Baskonia. 9-4 recortando lo que pueden. Sí, vuelven a tener el dinero, no va a haber para AVP en este equipo. Así que Baskonia 9-4, rifles contra rifles. Y al menos tienen todas las utilities, todas esas granadas, tanto de flash como smokes, para afrontar la ronda. Nos vamos a la 14. Si pierde esta ronda Baskonia, G-Bots podría marcar sin ningún problema sí. Ese 9-6, sí, ya sí. Que tendría que forzar a Baskonia para la última ronda de esta primera mitad. Bueno, pues veremos a verlo. Mientras que el fuego está cayendo a la zona de A, la bomba que está llena de humo, llena de fuego y llena de armas, porque también se encuentra esto, hombre, Tatín en pantalla. Han caído Sico y Pablo. Tatín que se la devuelve, cambia de armas, se va corriendo. Canadito que le está esperando. Pues ahí sobre Tatín, no se la esperaba. Canadito consigue esa baja importante. Smile desde el fondo, Yurko que cae, está recargando. Dirigiño, pues casi llega a darle a Arki, pero no lo ha llegado a ver. Ahora quien cae es este hombre que dice Kibito. Canadito que viene rápidamente juntándose con su compañero NMT. Los dos arriba en B. Rotando NMT para abajo. Veremos a ver, porque hay bomba de humo. Ahí está cayendo. Madre mía, que está desactivando, está desactivando. Madre mía, Canarito, ha desactivado Baskonia. Drifquiño, que se la marcó. Vaya ninja que acaba de hacer. Pero sobre todo gracias a su compañero, protegiendo el punto. Sí, no acaba de encajar ni Canarito ni NMT esas balas a través del humo. Parecía que no tenían cogido bien el sitio y no han llegado a darle, me parece a mí. Así que nada, tenemos ahí ese ninja. Nos ponemos con el 10-4, ronda importante para Baskonia. Vuelven a tener en su posesión armas para esta última ronda. Y por ahora no tienen mal resultado en un mapa de tren. No, no tienen nada mal. Pero bueno, ronda 15ª de esta parte, de esta primera parte. Entre Baskonia contra G-Bots, que empezaba bien para Baskonia. Dos bajas en el equipo de G-Bots. Yurko y anteriormente NMT dejando el punto. Perdón, la bomba en el suelo. Tatín que se lleva también la baja del señor Torpe. Ahora Canarito que se lleva tanto a Tatín como a Sico con ese juego Valirio. Intenta también Smile, lo consigue. 18 de vida. Se queda muy tocado. El 2 contra 2. Arki que acaba con la cabeza de Drifquiño. Se pueden ir con la quinta. G-Bots al cambio de facción. Y no sería un mal resultado. Dentro de lo que no, cabe. Pero vamos a ver. Pistolas necesarias, Pablo. Esa baja, desde el fondo. Intentaba Arki llevarse la vida de Pablo. Que bueno, pues a 100 de vida. Y está mirando Arki, que lo ha perdido de vista. Con lo cual coge la bomba, se va para la zona de B. Y Pablo, que está cerquita en ese conector, para ver dónde tiene que ir, pues está avanzando la zona de A. Y esto Arki lo va a aprovechar. Está mirando por todas partes, revisando, plantando la parte derecha de amarillo. Ese bonsai. Estaba avanzando Arki, que está mirando. Ay, 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 ay. Ay, 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 Pablo, que viene por la espalda. No lo escuchó Arki. Hola, hola. Estoy por aquí. Headshot para Arki, que no sabía dónde estaba. No tenía información ninguna. 11-4. 11-4
en el cambio de facción, Baskonia medio pie dentro de esos tres puntitos. Pablo, que se permitía la licencia de quedarse ahí expectando a Arki, que seguramente en cuanto lo vio se asustó, sí, y todo. Pues, escúchame, yo no digo nada, pero ocasiones hemos visto, eso es, eso es en las que salía mal la jugada. Pero bueno, Pablo arriesgado, finalmente le salió bien la jugada, le ganaba la espalda. Se ponen con el 11-4 Baskonia. Por ahora han tenido un mapa train en ese lado CT bastante contundente. Veamos si G-Bots consigue sacar esta ronda de pistolas, empezar a darle la vuelta a la situación. Tienen el lado favorable ahora mismo en su poder, pero por ahora son muchas rondas de diferencia. Bueno, pues nada, canalito en pantalla, ronda 16. G-Bots va a intentar algo muy difícil, y es llevarse el segundo mapa en este partido número 1 de la jornada número 3 con tan solo 7 de diferencia. Ahí está Arki Torpi, perfectamente posicionado, protegiendo el punto de A. Se queda solo Pablo. Ronda rapidísima que se va a llevar G-Bots. 11-5, empieza bien y a lo mejor no es tanto. No, desde luego que en un lado CT hemos visto, y más en train, hemos visto cosas peores a remontar. Así que por ahora 11-5, ronda de pistolas para G-Bots. Tiene la oportunidad Baskonia de forzar con esas Deagles y la Tech 9 de Pablo, que también funcionaba en ese lado CT antes cuando se la pasaban para la segunda ronda, que se hacían esas tres bajas en el punto de A, e incluso una de ellas con cuchillo. Así que por ahora 11-5, veamos en qué resulta esto, pero tiene la ventaja G-Bots para esta ronda, desde luego. Bueno, pues ahí está NMT en pantalla, tirando un montón de humo los chicos de G-Bots y esperando Baskonia a esto, a que entre Pablo. Se lleva aquí el primera baja. Está Smile esperando para hacer ese pre-file, que lo tiene con esa mini AVP bautizada desde aquí, desde Social Nat. Junko acabando con Pablo, Triquiño que se la devuelve. Los trades, es que los que estamos diciendo, o sea, es que lo están haciendo a la perfección. Ahí está Tatina acabando con Junko. Ahora Triquiño es el que cae a manos de Canarito. La granada a la entrada. Y veremos a ver cómo se defiende a la G-Bots con dos miembros contra tres. Sigue avanzando Canarito a la zona de B a proteger. Y el que está allí también esperando poquito a poco es Tatín, que le ha dado la vuelta. A cuatro lo dejó. Tan solo se quedan el 2-2. Clutch que tienen los chicos de Baskonia atacando en este punto, que están al lado de la bomba. Ahí está Torpe que se lleva Smile. Smile, no, es Zico. Se la da a Torpe y está Canarito muy tocado. 30 para el señor Zico. Recarga, no sé si ha escuchado algo. Sí, ¿lo he visto? No lo he visto. Pensaba que la había visto la boina. Aguantar, intentar escuchar el sonido, sí, sí, de Fuse, pero tampoco está en demasiada buena posición. Lo que sí que está de su parte es el tiempo por ahora. De momento, está avanzando la bomba. Y el primer amago que hace, doble amago, se ha marcado. No solamente uno. Pues está esperando. Sabe que no está excusando, así que Zico con su calma característica en estas situaciones. ¡Sangre fría! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Pues creo que acaba de decidir pirarse. La ronda que se la va a llevar Baskonia. Menudo. La una. Menuda ronda que se acaba de marcar, poniendo el 11-5, perdón, el 12-5 en el marcador. Bueno, Zico con su game sense, haciendo a la perfección ese papel de playmaker en situación de clutch. Ha aguantado ahí, pues tranquilamente, 30 segundos hasta que finalmente explotaba esa bomba. Canarito que se va para ese lado CT con una P90. P250 en dos de sus compañeros, las Deagles, y en el lado contrario Baskonia, que marca una ronda importantísima para acabar de sentenciar. Veamos en qué acaba esto, pero por ahora Baskonia tiene ya un pie ahí hacia la victoria. La flash para arriba, Canarito está esperando, P90 en mano, amada y odiada por algunos. Pablo que se va primero, Torpe, ahí está Canarito que va a hacer el desastre. NMT que se lleva también a Pablo, madre mía, se ha dado la vuelta, Zico se lleva a Garki, Canarito también ha caído en NMT. Y Yurko al suelo por parte de Tatín, ronda rápida de Baskonia, que se ponen con la ronda número 13, que siempre nos hace ver qué es lo que está pasando. Sí, y por ahora G-Bots que va a tener que hacer ronda eco, así que muy probablemente acabemos con ese 14-5. Va a forzar Canarito chaleco más CZ, también Torpe la acompañará con la misma arma, Arki con la Deagle, ya es costumbre, lo decíamos antes. P250 para NMT Yurko, muy poquita cosa en esta ronda número 19, en la que Baskonia parece que está a punto de sentenciar el mapa. Lo va a tener muy difícil, pero bueno, nada es imposible aquí en este Counter Strike, avanzando rápidamente. También tocaba con Dirkiño, ahora viene Zico, el trade con su lance Arki, no consigue Zico la baja del que estaba abajo, que era Canarito. Viene ruseando NMT, cae también a manos de Zico, se queda Yurko.
contra 4, bomba para entrada. Tatín que se lleva la baja. 14-5, como bien decía Kibito. Se ponen a 2 de esa victoria. Sí, en esta ocasión tendrá armas el equipo de G-Bots. Veamos Torpe que acaba comprando, todas, pero ¿no? Va a ser todo Colt. Sí, por ahora tienen que arriesgar y ni una más. Mira, Torpe finalmente va a coger esa VP. Arriesgado con los 5.100 que tenía, sí. Pero les hace falta. Smile va a llevar a VP en el lado contrario. Ese primer pick es importantísimo, donde lo vemos ya en esa zona de conector. A pesar de que no acaba de asomar Pablo. Y Smile que va a estar con la VP. ¡Wow! En pajaritos. Su zona predilecta, desde luego. En CT ya lo ha demostrado. Bueno, pues en primavera, que ya ha habido una de las muertes. Es Yurgo quien ha caído a manos de Smile. ¿Y cuántas bajas lleva Smile, por favor? Pues vamos a verlo. Madre mía. Pues se marca esas 18 bajas con esa VP. Bueno, pues Pablo acaba también con Arki. 2 bajas en el equipo de G-Bots. Demasiado nervioso estamos viendo a G-Bots ahora mismo. Están viendo que necesito. Y están arriesgando demasiado. 2 bajas, pues que casi, no decir tontas, pero sí innecesarias. Sí, pero G-Bots en esta situación o arriesga o no va a ganar, porque tarde o temprano Baskonia les acabarían cogiendo una ronda 2 y se pondrían ya en situación de, bueno, de tener o bien esas 16 rondas o el punto de partido a su favor, que siempre presiona un poquito más, ¿no? Son 14-5, son muchas rondas de diferencia. Tenían que arriesgar desde luego ahora en este lado CT. No les ha salido bien. Ha estado Baskonia muy tranquilo, sin pushear. Fíjate que Pablo, por ejemplo, iba a la zona de main y apenas le caía una granada. Conseguía la baja, pero no ha tenido más problemas. No ha acabado de asomar del todo. Va, poquita cosa. Bueno, los humos. Ya están empezando a caer por parte de Baskonia, que dicen, que vamos a... Ah, no, que nos vamos para B. Rápidamente, haciendo el amago. Abajo, dejando un par de balas. Estaba canadito ya que había... ido, madre mía, había ido a la zona de A. Vaya gesto se marca, Drizquiño, el fuego que ha caído a la zona de colector. Está plantando ya Baskonia, NBT. Madre mía, chico, se mete por el fuego, NBT que se lleva a su cabeza. 2 contra 4, Tatín que se lleva a Torpe, se queda solo NBT. Primera baja para este hombre, segunda también, se queda sin balas. Aprovechaba Pablo, 14-5 en el marcador. Ronda para Baskonia, 15-5 en el marcador, a una de llevarse esos 3 puntitos. Pues sí, después de ese 4-11, bueno, 11-4 en este caso, teniendo a Baskonia a la izquierda ahora mismo en el marcador, vemos la ronda de pistolas por parte de G-Bots, pero todo lo demás está siendo para BKN. Tatín, guau, ¿eh? Sí, Tatín, con su constancia y siempre sacando bajas. Vamos a ver el AVP de Smile de nuevo en esta ronda, AK-47, en el lado contrario es Canarito con la MAC. Intentando avanzar por esos trenes. Arqui y el resto también. De compañeros también. Con esa Mac, Deagle, CZ. Con lo que puedan. Colt para NMT. Esto ya es forzando. A la desesperada. Señores, por parte de G-Bots, parece que la falta de Kairis está. Se está marcando demasiado. Se está marcando demasiado. Pero bueno, vamos a ver. Es lo que se comentaba antes: que es un rol importante el DGL. Que te trastoca todas las estrategias. ¿Sí? Por mucho que las puedas volver a utilizar. Wow. No, ¿y ese fuego y humo a la todo, vez? Todo instant, ¿no? Ha sido instant, ¿no? Y aparte de eso, la VP de Kairi estoy seguro que es mucho más contundente que la de Arki que hemos estado viendo. Incluso Torpe en rondas anteriores, pero tampoco son jugadores que lleven mal el arma, pero no es lo mismo ser main upper durante varios años a tener que llevarla... habiéndola llevado for fun en Prax y demás, luego tener que jugarla en directo. Bueno, pues se quedan con 2 en el equipo de G-Bots, Torpe, Canarito. Smile que se lleva el primero de ellos, coge la bomba, va a intentar plantar 2 contra 1. Canarito con Mag desde lejos contra 1 BP y una AK. Pues mira, 2 balas, 3 balas. Smile que se lleva con la Tecnue finalmente el 16-5 al marcador. GG, well played, 3 puntitos para Baskonia. Un partido desde luego duro para el equipo de G-Bots. No nos esperábamos este resultado, pero tampoco esperábamos que faltara Kairi al principio de este partido, ya que no teníamos ninguna noticia, nada oficial por parte del club. Y nos los hemos encontrado aquí de golpe jugando con Yurko, que por ahora, bueno, parece que está de standing, pero ya sabéis los rumores. Así que veamos en qué acaba esto para G-Bots. Un equipo que ha estado teniendo bajas muy duras. Primeramente Lowell, luego la salida de Mixwell. Ahora parece que Kairi... Un equipo que se está desvirtuando y que desde ese equipo inicial que veíamos de G-Bots quedan Torpe y Canarito, que hizo entrada desde por Lowell hace ya tiempo, pero
lógicamente, no es de ese roster inicial. Digamos que el roster inicial queda torpe y nada más. Sí, completamente. Va desapareciendo poco a poco, pero esperemos que... Sí. Y Kyrie, que todavía no está nada definido. En esta partida ya no lo hemos visto. Vamos a dejarlo así. Esperemos que Gibbons consiga, pues con este roster, el llegar a volver a ser lo que era, a pesar de que va a ser muy difícil, al menos que encuentren... ese puntito, ¿no? Para mantenerse en los puestos altos de la tabla y seguir luchando por ello. Bueno, pues hasta aquí este partido de Gibbons contra Baskonia. Gibbons que tiene el primer tropezón de este up and down, segundo en esta temporada, en el cual se queda con cero puntitos. Baskonia le acaba de dar in your face, con esos tres puntitos que gana, escalando posiciones en la liga. Recordar, después de este partido, a las 9, de aquí a media horita, estaremos 10 minutos antes con vosotros para hablar un poco, pero a las 9 tendremos ese Existence contra PAM, que también puede traernos guerra. Vamos a ver cómo acaba esto. Lo dicho, volvemos enseguida con ese partidazo Existence contra PAM, aquí en Sociedad. Hasta luego.